Today, it is becoming more and more evident that concern with the environment is no longer one of many isolated issues. It is the context of everything else, of our lives, our business, our politics. The great challenge of our time is to build and nurture sustainable communities designed in such a manner that their ways of life, their businesses, economies, physical structures and technologies do not interfere with nature's inherent ability to sustain life. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de la tarde del Congreso Futuro 2022, en nuestro primer día de 5, en una jornada que esperamos que sea inolvidable para todos quienes nos están acompañando a través de la página web congresofuturo.cl, a través de nuestras redes sociales. Esperamos que comenten y reflexionen respecto a este gran lema que tenemos en el Congreso Futuro 2022, que es aprender a convivir. Y saludamos especialmente a las personas que nos acompañan a través de nuestro Zoom. Les pedimos también quienes quieran prender sus cámaras para que podamos verlos y compartir también estas ideas que empezamos a hacer circular en este gran evento de divulgación científica de Chile y desde Chile para el mundo. Mi nombre es Isidora Cabezón y estoy muy feliz de poder acompañarlos y acompañarlas en esta jornada donde tendremos grandes debates, información y datos respecto a los riesgos existenciales. Porque sabemos que siempre han existido problemas que amenazan a la humanidad, ¿cierto? A diversas escalas y en diferentes momentos. Por ejemplo, el robo de tu información privada y digital puede hacerte pasar más allá de un mal rato. Desastres naturales que pueden afectar a comunidades, pueblos, incluso a países completos. Guerras y conflictos políticos que pueden extenderse por millones, a través de millones de años y a través de muchas personas. La crisis climática que está provocando cambios en el ecosistema de forma permanente y que podría perdurar por los próximos siglos. Tenemos que entender, por muy duro que sea, que esta es la realidad que estamos viviendo al habitar este planeta hoy en día. Y para afrontar el futuro, debemos comprender también cuáles son los orígenes, los efectos, los mecanismos de mitigación y prevención de todos estos riesgos. El conocimiento, en toda su forma y la experiencia que tenemos como humanidad, nos debe permitir abordar los próximos y los actuales riesgos existenciales, incluso sabiendo que la gran mayoría de estos riesgos son a causa de nuestra propia acción como seres humanos. De esta manera y con esta reflexión, quiero invitarlos a escuchar nuestro primer panel de esta tarde. Vamos a invitar a Sébastien Boller. Él es neurobiólogo, periodista, columnista, conferencista y escritor francés. Sébastien es editor en jefe de la revista Cerveau en Psycho. Publicó el libro El error humano, donde argumenta que la destrucción del planeta es a causa de la insaciabilidad a la que estamos predispuestos. Aprender a controlar esta parte de nuestra naturaleza parece ser el gran desafío de estos tiempos y para prevenir el daño ambiental. Hoy queremos invitar en Congreso Futuro 2022 a Sébastien Boller con su charla Cerebro Hambriento. Bienvenido, Sébastien. Hello, buddy. Muchas gracias. Disculpe por hablar inglés esta noche. Me siento mejor. I'm very happy to be here, and thank you for inviting me. I'm going to talk to you about what I call the human bug. This is actually the deep defect within our brains that drives us to destroy our planet. And the ways to overcome this bug, to gain control over our destinies. Why? Because today, we know that the climate is being disrupted, that the air is becoming unbreathable, that the oceans are rising, that populations are shifting, and that pandemics will increase.
that biodiversity is on the verge of collapse, we know. And we continue to produce, to consume, to destroy. How can humans be smart enough to invent planes, rockets, send satellites into space, unlock the secrets of DNA, and at the same time, stupid enough to use most of their power to extract fuels from the ground that are slowly killing them and the living species they depend on? What is going on in our brains? If you look at the makeup of the human brain, you will notice the presence of two different parts. An outer part located on the surface called the cortex, here that you see in yellow. This cortex gives us intelligence. It invented engines, plasma screens, high-speed trains, mobile phones. It developed especially in final stages of our species evolution around 100,000 years ago. But if you go deeper into the brain, you will find an organ of much older origin, here in pink, just below the cortex, which was already present in our very distant Stone Age ancestors millions of years ago. This organ, this pink thing within our brains, is called the striatum. And this striatum does not produce intelligence. It produces desires. It drives us to perform certain behaviors, driving us to do so by giving us pleasure whenever we do so with a molecule called dopamine. So what are the fundamental human desires? The behaviors that our striatum drives us to perform by giving us dopamine are those behaviors that since the dawn of time have helped us survive, eating, reproducing, exerting power, minimizing effort, and obtaining information. Every time one of these behaviors is performed, our striatum sends us a dopamine rush. And it's easy to understand why. For 99% of their existence, our ancestors lived in the hostile natural environment of the Paleolithic savanna. In such an environment, surviving meant eating first, feeding, capturing prey. And once a prey was caught, eating as much as possible without limiting oneself, because in the living conditions of our ancestors, there was no guarantee of finding an equivalent prey for weeks. Dopamine was then released in the striatum of our ancestors. The second behavior necessary for survival was to pass on one's genes. For this reason, the striatum rewarded humans who had sex with a dopamine shot. And since the law of natural selection requires you to make more copies of your genes than your neighbors, the striatum rewarded those who had the most sex. For sex, as for food, the striatum was never programmed to limit itself. Then comes the third major objective of the striatum, to acquire social status. Social status confers a decisive advantage for survival, because in any hominid group, it guarantees access to more food and sexual partners. It thus increases the chances of survival. As a result, the striatum has always rewarded those who rise above the others with a shot of dopamine at every step in the social hierarchy. The fourth objective of striatum is to minimize its efforts to survive. This is a very old principle called homeostasis. Homeostasis has been the life-sustaining principle of every organism on Earth since the first bacteria in the primitive oceans. Its principle is simple: minimize energy expenditure and maximize energy input. In primates and later in humans, the striatum fulfills this function by rewarding us with dopamine whenever we make the least effort possible. And finally, the last essential human purpose is information seeking. Since the dawn of time, for a Paleolithic man, detecting information, such as a footprint in the mud, can mean life if it's a prey, or death if it's a predator. So make no mistake, millennium after millennium, his striatum rewarded him with dopamine whenever he detected such traces of information.
These five great motivations embedded in our deep brain have been the guardians of our survival for millions of years. They have brought us to where we are today. So what went wrong? There comes the human bug. In the human species, the cerebral cortex that you see here in yellow has developed abruptly over the last tens of thousands of years. This part of our brain, gifted with abstraction and planning, intelligence and tool crafting, has progressively invented more and more sophisticated tools and technologies. And these inventions have allowed the five great desires of the striatum to be satisfied without limit. It began by throwing weapons for hunting, then the plow, cattle breeding and agriculture, which allowed more food to be produced, then pesticides and fertilizers, which increased yields. Faced with this growing supply, the striatum demanded more and more. Never programmed to limit itself, it can't help but take what is offered. And we see the result today. Humanity is eating more and more. Obesity is exploding on all continents. Fast food is king, and there is recent talk about food addictions. So much that for the first time in 2019, the World Health Organization announced that more people on Earth were dying from the consequences of overweight and obesity than from hunger. As a result, global agriculture now emits 24% of the world's total greenhouse gases. Let's turn to the second main desire of our striatum, sex. The sexual desire has undergone the same fate. As it developed, the cortex invented the internet, dating sites, and pornographic sites. The striatum, thirsty for sex for millennia, rushed to this plethora of offers. It has become addicted to pornography, so that humanity now consumes 136 billion pornographic videos a year, an orgy that emits a third of the greenhouse gases of the airline industry just to run the computer servers. Third, our desire for social status has also shifted into high gear. With the cortex having invented the internet and social networks, billions of people can now seek to climb the virtual ladder of the hierarchy in online groups, gleaning likes that send dopamine coursing through their striatum. All this is also costing our planet a lot of money. The automobile, another invention of the cortex, panders to this same desire for social status, to the point that scientists now see the striatum light up before their eyes when a human is shown a nice sports car. To minimize our efforts, our brilliant cortex invented the combine harvester, the train, washing machines, the Hoover, and more recently, the electric scooter. So we don't even have to walk in the street, and voice assistants, so that we don't even have to press a button to order everything we want on the internet. The result is a gargantuan consumption of raw materials and unfortunately pathologies caused by a sedentary lifestyle, such as diabetes, hypertension, and cardiovascular disease. Finally, to satisfy our thirst for information, we now gorge ourselves on continuous news channels, Twitter feeds, notifications on our smartphones, and endless TV packages. Our era has become one of infobesity, a pathology of information gorging that has turned into an addiction. We are caught in a trap. Our brain, originally designed to conquer the planet, has gone mad because it doesn't know how to stop. Why are we unable to stop? The mechanism that drives us relentlessly to increase our desires lies at the heart of the functioning of the striatum neurons. These neurons, which give us dopamine when we satisfy one of the five cravings, are programmed to demand more and more. As soon as they get what they want, it's no longer enough. This phenomenon is called hedonic habituation, which means habituation of pleasure in Greek. In the laboratory, it's been observed that when these neurons are constantly exposed to the same level of stimulation, let's say the same salary, the same car, the same phone, the same sexual partner, they get bored and stop releasing dopamine. The only way to force them to release this precious molecule again is to increase the doses. So
you have to take more and more. In other words, a biochemical growth principle is at work in our brain. And this growth principle has materialized in the dogma of growth that drives our economy, a dogma that we can't get rid of and which is leading us to our ruin. So how can we regain control of our desires and stop destroying everything? To fulfill the ideal of Saint Augustine, who said that the real wisdom is to keep on desiring what we already have. The basic law of human desire is dopamine. So how do we get it without destroying everything? One way of obtaining this precious molecule without continually increasing our material conception is to consume less, but to be more aware of our sensations. For example, when we eat, taking more time, closing our eyes, turning off the screens, chewing for a long time while becoming aware of the flavors. All this allows us to eat less in quantity while having more pleasure. Today, therapeutic programs for overweight people show that this works. There's a simple exercise. Take a sultana and observe it before eating it. Smell it for a few minutes, then slowly swirl it into your mouth. All of this looking, smelling, tasting should last at least 10 minutes. During these 10 minutes, your awareness of flavors will open up and act as a sounding board for your pleasure. This is no joke. This exercise is proposed to patients suffering from compulsive eating, overweight, and obesity. They start to eat less, lose weight, and rediscover the sensation of pleasure, a sensation they had lost in their mechanical consumption, where only the quantity mattered. How can we develop our awareness capacities? Mindfulness meditation techniques are one way. When the hamburger, the new phone, the luxury car, the 10th dress or pair of shoes only give temporary pleasure, the use of mindfulness resets the threshold of sensitivity. After a number of hours of practice, it becomes possible to experience real pleasure with very little. Similar effects can be achieved in the pursuit of social status. Rather than accumulating virtual relationships on social networks, enjoying a few select relationships and cultivating them through dialogue and meals together will stimulate your striatum more. Similarly, rather than scrolling through news websites on your smartphones, take the time to carefully read some well-researched articles. This will allow you to analyze information in depth and derive a deeper and more lasting satisfaction. In the field of sexuality too, more choosing, more conscious relationships will avoid the desensitization phenomena that accompany sexual addiction. But the second way to get dopamine in a positive way is to develop altruism. Here, the goal is to share rather than accumulate, because we know that accumulation has no limit. Experiments conducted at the University of Zurich showed in 2018 that, in this case, our striatum starts to release dopamine. In these experiments, scientists tested the behavior of men and women who were given a given amount of money and simply had to choose whether to keep the money for themselves or give a part of it to a stranger. A difference between men and women became apparent. While men mostly chose to keep the money and their striatum gave them dopamine, women mostly chose to share it and their striatum gave them dopamine too. Altruism therefore releases dopamine, at least in women. Why does this happen? Further studies have indicated that this is a nurture effect. In most cultures around the world, little girls are valued for being altruistic. This gives them social status, which is as striatum loves. Of course, boys are encouraged when they are competitive or individualistic. But the good news is that the striatum can be rewired. All it takes is a new social discourse. The admired and powerful people should no longer be those who win a lot, but those who give a lot. Finally, the third way to get dopamine is developing intellectual curiosity and a thirst for knowledge in young and old alike. It's also a way of forcing the striatum to releasing dopamine. Experiments have shown that when children are taken to museums
asked quiz questions or played trivia games, their striatum releases dopamine, which then helps them memorize knowledge. We can make generations of knowledge addicts just by valuing knowledge. This is the key. We need to understand that the primary needs of our striatum are now inadequate for the situation we're in. For millions of years, they have helped us to survive, but now they are leading us to our doom. We must now replace them with new desires. Mindfulness, altruism, and knowledge are among them. There are surely others, but one thing is certain. We will have to trick our own brain and resist the temptation of eternal growth. Otherwise, it will destroy us. And I thank you very much for your attention. Muchas, muchas gracias, Sebastián, por compartir tus investigaciones en torno al cerebro, a nuestra necesidad, ¿cierto?, de obtener lo que queremos y también estas tres grandes orientaciones o caminos que tú ofreces en torno al conocimiento, el mindfulness y el altruismo. Y vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, él es Toby Ord. Toby Ord es filósofo, nos va a acompañar liderando una charla muy, muy interesante que también se conecta con lo que acaba de presentarnos Sebastián. Él es investigador senior del Instituto Future of Humanity de la Universidad de Oxford. En 2009, Toby hizo un proyecto muy, muy interesante que se llama Giving What We Can, que consiste en una sociedad internacional que tiene a sus miembros comprometidos en donar el 10% de sus ingresos a organizaciones benéficas. Además, en 2020, Toby Ord publicó un libro llamado El Precipicio, en el cual señala que si somos capaces de sobrellevar nuestros defectos como sociedad, vamos a poder sobrevivir como especie. Esperamos así sea y damos la bienvenida a Toby Ord en el Congreso Futuro 2022 con la charla Fantasmas en la Máquina. In the grand course of human history, where do we stand? Could we be living at one of the most influential times there will ever be? Our species, Homo sapiens, arose on the savannas of Africa 200,000 years ago. What set us apart from the other animals was both our intelligence and our ability to work together to build something greater than ourselves. From an ecological perspective, it was not a human that was remarkable, but humanity. And crucially, we were able to cooperate across time as well as space. If each generation had to learn everything anew, then even a crude iron shovel would have been forever beyond our reach. But we learned from our ancestors, added innovations of our own, and passed this all down to our children. So instead of dozens of humans in cooperation, we had tens of thousands cooperating across the generations, preserving and improving our ideas through deep time. Little by little, our knowledge and our culture grew. At several points in humanity's long history, there's been a great transition, a change in human affairs that accelerated our progress and would shape everything that would follow. 10,000 years ago was the agricultural revolution. Farming could support 100 times as many people on the same piece of land, making much wider cooperation possible. Instead of a few dozen people working together, we could have millions. And this allowed people to specialize in thousands of different trades. There were rapid developments in institutions, culture, and technology. We developed writing, mathematics, engineering, law. We established civilization. 400 years ago was the scientific revolution. The scientific method replaced a reliance on received authorities with careful observation of the natural world, seeking simple and testable explanations for what we saw. The ability to test and discard bad explanations helped us break free from dogma and allowed, for the first time, the systematic creation of knowledge about the workings of nature. Some of this newfound knowledge could be harnessed to improve the world around us. So the accelerated accumulation of knowledge brought with it
an acceleration of technological innovation, giving humanity increasing power over the natural world. 200 years ago was the Industrial Revolution. This was made possible by the discovery of immense reserves of energy in the form of fossil fuels, allowing us access to a portion of the sunlight that shone upon the earth over millions of years. Productivity and prosperity began to accelerate, and a rapid sequence of innovations ramped up the efficiency, the scale, and variety of automation, giving rise to the modern era of sustained growth. But there's recently been another transition that I believe is more important than any that have come before. With the detonation of the first atomic bomb, a new age of humanity began. At that moment, our rapidly accelerating technological power finally reached the threshold where we might be able to destroy ourselves. The first point where the threat to humanity from within exceeded the threats from the natural world. A point where the entire future of humanity hangs in the balance, where every advance our ancestors have made could be squandered, and every advance our descendants may achieve could be denied. These threats to humanity and how we address them define our time. The advent of nuclear weapons posed a real risk of human extinction in the 20th century. With the continued acceleration of technology and without serious efforts to protect humanity, there is strong reason to believe the risk will be higher this century and increasing with each century that technological progress continues. Because these anthropogenic risks outstrip all natural risks combined, they set the clock on how long humanity has left to pull back from the brink. If I'm even roughly right about their scale, then we cannot survive many centuries with a risk like this. It's an unsustainable level of risk. Thus, one way or another, this new period is unlikely to last more than a small number of centuries. Either humanity takes control of its destiny and reduces the risk to a sustainable level, or we destroy ourselves. I sometimes think of human history as a grand journey through the wilderness. There are wrong turns and times of hardship, but also times of sudden progress and heady views. In the middle of the 20th century, we came through a high mountain pass and found that the only route onwards was a narrow path along the cliffside, a crumbling ledge on the brink of a precipice. Looking down brings a deep sense of vertigo. If we fall, everything is lost. We do not know just how likely we are to fall, but it's the greatest risk to which we have ever been exposed. This comparatively brief period is a unique challenge in the history of our species. Our response to it will define our story. Historians of the future will name this time, and school children will study it. But I think we need a name now. I call it the precipice. The precipice gives our time immense meaning. In the grand course of history, if we make it that far, this is what our time will be remembered for the highest levels of risk, and for humanity opening its eyes, coming into its maturity, and guaranteeing its long and flourishing future. This is the meaning of our time. I'm not glorifying our generation, nor am I vilifying us. The point is that our actions have uniquely high stakes, and whether we are great or terrible will depend upon what we do with this opportunity. I hope we will live to tell our children and grandchildren that we did not stand by, but use this chance to play the part that history gave us. Humanity's future is ripe with possibility. We've achieved a rich understanding of the world we inhabit and a level of health and prosperity of which our ancestors could only dream. We have begun to explore the other worlds in the heavens above us and to create virtual worlds completely beyond our ancestors' comprehension. We know of almost no limits to what we might ultimately achieve. But human extinction would foreclose our future. It would destroy this potential. Yet it's not the only way our potential might be destroyed. Consider a world in ruins, where a catastrophe has done such damage to the environment that civilization has completely collapsed and is unable to ever be reestablished. Even if such a catastrophe did not cause our extinction, it would have a similar effect on our future. The vast realm of futures currently open to us would have collapsed into a narrow range of meager options.
we would have a failed world with no way back. Or consider a world in chains, where the entire world has become locked under the rule of an oppressive regime, determined to perpetuate itself. If such a regime could be maintained indefinitely, then descent into this totalitarian future would also have much in common with extinction. Just a narrow range of terrible futures remaining with no way out. What all of these possibilities have in common is that humanity's once soaring potential has been permanently destroyed. Not just the loss of everything we have, but the loss of everything we could have ever achieved. Any such outcome is called an existential catastrophe, and the risk of it occurring, an existential risk. There are different ways of understanding what makes an existential catastrophe so bad. And we can draw out five different moral foundations for the importance of safeguarding humanity from existential risks. Our concern could be rooted in the present, the immediate toll such a catastrophe would take on everyone alive at the time it struck. Our concern could be rooted in the future, stretching so much further than our own moment, everything that would be lost. Or in the past, on how we would fail every generation that came before us. We could also make a case based on virtue, on how, by risking our entire future, humanity itself displays a staggering deficiency of patience, prudence, and wisdom. Or we could make a case based on our cosmic significance, on how this might be the only place in the universe where there is intelligent life, the only chance for the universe to understand itself, or the only beings who can deliberately shape the future towards what is good or just. The importance of protecting humanity's potential thus draws support from a wide range of ideas and moral traditions. It isn't some kind of odd or contrarian view. It doesn't rely on a narrow or disputed ethical theory, but instead enjoys broad support, making the case much more robust than is commonly realized and much more able to reach people coming from different moral traditions. I don't have time to do justice to all of these here, but I wanted to say a little more on the future. The case based on the future is the one that inspires me most. If all goes well, human history is just beginning. Humanity is about 200,000 years old, but the Earth will remain habitable for hundreds of millions more, enough time for millions of generations, enough to end disease, poverty, and injustice forever, enough to create heights of flourishing unimaginable today. And if we could learn to reach out further into the cosmos, we could have more time yet, trillions of years to explore billions of worlds. Such a lifespan places present-day humanity in its earliest infancy. A vast and extraordinary adulthood awaits. This is the long-termist argument for safeguarding humanity's potential. Our future could be so much longer and better than our fleeting present. And there are actions that only our generation can take that would affect this entire span of time. And this could be understood in terms of all the value in all the lives of every future generation, or in many other terms, because in expectation, almost all of humanity's life lies in the future. So almost everything of value lies in the future as well. Almost all the flourishing, almost all the beauty, our greatest achievements, our most just societies, our most profound discoveries. This is our potential, what we could achieve if we pass the precipice and continue striving for a better world. We don't often think of things at this scale. Ethics is most commonly addressed from the individual perspective. What should I do? Occasionally, it's considered from the perspective of a group or nation, or even more recently, from the global perspective of everyone alive today. We can take this a step further, exploring ethics from the perspective of humanity, not just our present generation, but humanity over deep time, reflecting on what we achieved in the last 10,000 generations and what we may be able to achieve in the aeons to come. This perspective is a major theme of my book. It allows us to see how our own time fits into the greater story and how much is at stake. It changes the way we see the world and our role in it, shifting our attention from things that affect the present moment to those that could make fundamental alterations to the shape of the long-term future.
what matters most for humanity? And what part in this plan should our generation play? And what part should each of us play? We can divide these risks into three categories. There's the natural risks, the current anthropogenic risks, and the emerging risks. And one of my most important conclusions is that these risks aren't equal. The stakes are similar, but some risks are much more likely than others. I show how we can use the fossil record to bound the entire natural risk to about a 1 in 10,000 chance per century. But I judge that the existing anthropogenic risk is about 30 times larger, and the emerging risk about 50 times larger again, roughly a 1 in 6 chance over the coming century. Russian roulette. What we do with our future is up to us. Our choices will determine whether we live or die, fulfill our potential, or squander our chance at greatness. We are not hostages to fortune. While each of our lives may be tossed about by external forces, a sudden illness, or outbreak of war, humanity's future is almost entirely within humanity's control. The task of our time is to reach a place of safety, a place where existential risk is low and stays low. I call this existential security. And this requires us to defuse the various threats that we face. And it also requires putting in place the norms and institutions to ensure existential risk stays low forever. This really is within our power. There appear to be no major obstacles to humanity lasting many millions of generations, if only that were a key global priority. There will be great challenges in getting people to look far enough ahead to see beyond the parochial conflicts of the day. But the logic is clear and the moral arguments powerful. It can be done. Achieving existential security would give us room to breathe. With humanity's long-term potential secured, we will be past the precipice, free to contemplate the range of futures that lie open before us. And we will be able to take our time and reflect upon what we truly desire, upon which of these visions for humanity will be the best realization of our potential. But to maximize our chance of success, we need first to get ourselves to safety, to achieve existential security. Only then can we make sure we get through this period of danger and give our children the very pages on which they will author our future. Thank you. Muchas gracias, Toby Ord, por compartirnos la tesis de tu libro El Precipicio, libro que nos interesa a todos y a todas de seguro leer para poder entender mejor esta idea tuya sobre la seguridad existencial que nos comentaste ahora en Congreso Futuro 2022. Y ahora quisiera invitarlas a escuchar la siguiente charla, que además es de nuestro primer panelista que vamos a tener aquí en vivo físicamente en los estudios donde estamos haciendo el Congreso Futuro 2022. Él es Olivier Kempft. Olivier es brigadier con una destacada carrera militar. Fue oficial de transformación digital y de ciberdefensa del ejército francés. Además, él es especialista en temas cibernéticos y digitales y colabora regularmente con el sector privado y las organizaciones gubernamentales en el asesoramiento sobre políticas de seguridad, defensa y evaluación de situaciones geopolíticas. Olivier, bienvenido a Congreso Futuro, bienvenido aquí a nuestro estudio con crisis y conflictos digitales. Welcome. Thanks for being here. Can't speak Spanish, I'm sorry for that. And thank you for welcoming me. The theme of this Congreso Futuro is convivir. I'm not sure it's a good Spanish pronunciation, but in English, it's living together. It's very good. It's a good aim. It's a good target. But what I'm talking to you is the obstacles to live together. And to do that, we'll tackle 9 points. But to do that, we have to go back a long way. So first point is a sentence. Let's start with a sentence. War makes a state.
and the state make war. This is surprising, but that sentence was made by an American sociologist, Charles Tilly, and it explains a lot on the relationship between war and politics. What he said that in the Middle Ages, during the 100 years' war between France and England, there were annual campaigns. And the two kings need every year to have a new campaign, and they need more and more forces, and they have to pay these forces. And to do that, they have to raise taxes. And the beginning of these official state taxes is the root of our states, of our modern states. War makes the states so that the state can make the war. It's interesting because behind taxation, you have what will come later on, the consent to taxation, which is the reason for democracy. War, state, taxes, democracy. This is curious, but you have to keep that in mind. Let's go further, my second point. After the Middle Ages come the modern era, and you have a powerful development of states that became stronger, and armies and forces who compel more and more assets and means with those Napoleonic Wars, you can remind that, or with the industrial wars at the end of the 19th century, and finally the two world wars in the 20th century. You all know that this is the war you have in mind. Okay. This classic war is disappearing. This classic war is over. You have it in mind, but it is disappearing. Or, to be precise, it's changing its form. And this is what I will try to demonstrate to you. Here comes my third point. A French strategist, André Beaufort, said in 1963 that the Great War and the true peace died together. Why? Because that guy, that strategist, that theorician, was a theorist of nuclear deterrence. And he said that the bomb, the nuclear bomb, put an end to the classical war. Why? Because the threat of destruction of humanity was such a stake that those who were able to do it restrained themselves, you know. And they say, okay, we have to calm down. Yes, we have to confront, we have to provoke, but we have not to escalate too much. Okay. So the bomb, the Hiroshima bomb in 1945 was somehow the end of that classic war, which doesn't mean that after 1945 there were no wars. There were obviously some wars, independent wars, civil wars, etc., etc. But if you look at the figures, the number of state wars is declining since 1945 up to today. What does that mean? That means that a threshold appears. A threshold between the nuclear, you know, the high-intensity war and the other war that we observe today, all the civilian wars that we still observe today, the thing that our medias, our news tell us maybe every night. Yes, but these wars are very under the threshold of the nuclear thing. So there is a separation. This was during the Cold War. Good. But the Cold War is over. And we come to my fourth point. Since the Cold War, we started a new strategic cycle. In the 90s, we were talking of the Balkans, of those civil wars that we tried to cover, and we spoke about
peacemaking, peace building, that kind of peacekeeping, that kind of thing. Very good. But 9/11, you all know about 9/11 and the surge of the terrorist question, of the notion of asymmetric warfare. You may have heard that because we conducted the warfare conducted since 2001 in the past 20 years was a matter of counterinsurgency. We made that in Afghanistan, we made that in Iraq, we made that in Syria, we made that in Libya, we made that in the Sahel. A lot of places where we're confronting new enemies, new adversaries. But these adversaries have changed. There are no more states. There are both traffickers and fighters. There are more and more grey non-state zones. They are multiplying, and you have states who are collapsing. Think of Yemen, think of Afghanistan, think of Libya, think of Republic of Central Africa. A number of states today are collapsing because the traditional war is over and the new wars are hybrid, mixed, and we don't understand them anymore. It's not just asymmetric. This is something different. And the point is that the West, when the West comes to intervene in those wars, it is less and less efficient. The West can have some military local success, but those successes are not enough to provide a military solution to the problem. And then, after those three decades in the end of the Cold War, we arrive to a point where the war is not something that helps to build a political solution. Think of the brutal departure of the Americans from Afghanistan last summer. You know, after more than 20 years there, they left. Okay, do it yourself. And we have the Taliban, which is something very different, which is not really a state. I come to my fifth point. Does that mean that there is an exhaustion of war, an extinction of war? I would say no, because at the same time, in those three past decades, another phenomenon occurred, and you know it. This is the one of globalization. A new conflictuality is emerging with something which is different. A new war under another threshold. And that threshold is lethality. This is death. You have a lot of actions, of violent actions, of daily actions that are occurring in new spaces that, you know, provide those opposing forces to challenge themselves, etc., etc. So you may think of cyber, first of all. Obviously, I'm here to talk to you of cyber. But not only cyber, you have sidereal space, you have cognitive struggle, you have economic weapons, you have monetary confrontations, you have legal sanctions, propaganda, standards, etc., etc. Many fields of fightings that are not seen, that you, the public audience, that you, the people, you do not notice that just the specialists know. And the actors are no longer just states. They are private. They are big companies or small companies. And you have the individuals, myriad of individuals who do something alone or gather together just to target one target, okay, and we make some attacks on all of this new space under the threshold of this. And then we can say that now conflictuality, and this is my sixth point, there are only nine, so we come to the end. It's okay.
We have three blocks of four divided by the two thresholds, I said. You have something at the lower level, under the threshold of lethality. You have an high-intensity conflict that takes place every day, especially in cyber. In cyber, you have more and more and more attacks every day, and they become industrial, and they become more and more professional. It's not just the small pirate in his garage. You know, now you have traffickers, you have robbers, you have really bad guys, and everybody is doing that together. This conflict rages on and weighs on the traditional powers, the state, but also on you, on we, the societies. The societies are now a theater of operation. First block of war, the threshold of lethality. And we come to the second block of war, that of death. And this is the violent, deadly confrontation. But this war is not the classic war. It has been completely deregulated. We are in an age of globalization. Globalization means deregulation. And this new block of war, of warfare, of conflict, is deregulated with multiple actors, multiple belligerents. The populations that were collateral victims are now targets. Then come the second threshold, the one of, you know, the nuclear, the big thing, the thing of states, which you can see, which still exists. There is still that nuclear rhetoric between big states, and you can observe it, obviously, with what's occurring now between the US and China, or Europe and Russia, etc., etc. This one is visible, but maybe it's not the most important. Three blocks of war. How can we assess that? I can say that we are back in a kind of Hobbesian environment. Hobbesian, what does that mean? That refers to an English philosopher, Thomas Hobbes, who in the 17th century, described the Civil War, and he said, well, society is in a state of nature, the war from all against all. And suddenly, and I'm back to the state, there is a Leviathan that order the society and that sees that civil war. And we pass from a state of nature to a state of civilization. And that was the story from the Middle Ages to our modern ages. But the problem is, in the 21st century, the one we are living in, we are becoming back to an Hobbesian environment, a struggle from all against all. It is violent. It is very violent, even if it doesn't kill. What about cyber? Because you asked me to come to talk of cyber. So, let's go on cyber. Well, it has become, you understand it, a space of conflict and maybe the most prominent, especially after the Cold War. Because after the Cold War, during that globalization, you have the globalization, everybody thinks it's economic. No, it's technologic as well. It's technological, especially due to the digital thing. And we have witnesses, my generation and maybe you millennials, have experienced that digital revolution with multiple waves, you know, personal computer, then the internet, then the smartphone, then IA, then what is to come, 5G, and then further on, quantum computing, etc., etc. There is a huge revolution. And this is a kind of anthropologist revolution,
we have change of age of mankind within 30 years. And we did not realize it, and we still do not realize it. But cyber is that new space that goes deep in our lives. Everybody gets this tool. Everybody has it. Can you live without this tool? Nobody can live. Well, nobody. A lot of you cannot live without this tool. And tomorrow, this tool will disappear because it will go directly in our brains. This is a matter of Congresso Futuro. This is the next step of our anthropologist revolution. In cyber, all actors, the states, the companies, the pirates, they're all struggling. Daily, every minute, there is something, there is an attack, there is a conflict that rages out. It may be visible, think of sabotage, think of ransomwares, think of that kind of thing. That may be subversion, you know, all the propaganda, all the fake news, etc., all that stuff that was picking up a lot. But that may be invisible. A lot of cyber conflictuality is made of espionage, of stealing your data. Espionage, sabotage, subversions, these are the three main acts of cyber war for all actors. But this is my eighth point, and we come to the end. Cyberspace is opaque. You believe this is very open, that everybody sees everything. No. When you are, which I'm not, but when you are a good geek, a good computer guy, you can act completely discreetly in cyberspace so that no one knows who you are and what you are doing. And when suddenly something appears, oh, there is a cyber attack, I was victim of a ransomware, etc., etc. Okay, you notice there is something, you notice there is a problem, but you don't know who it is. That is a new grammar of cyber conflictuality. In the former wars, you knew the enemy. You knew where he was. You knew how much he was. You knew where the battle occurred. You knew the result of the battle. You knew the who, where, when. In cyberspace, you don't know who, you don't know where, you don't know when. You cannot attribute, which is a major challenge. Because state is a matter of monopoly of violence. And monopolies of violence is not just the police or the military. The monopoly of violence is justice as well. It is addicting a law and respect the law, and make the people respect the law. In cyberspace, first, we may come to that, but it is first difficult to establish a law. But for sure, we cannot impose a law because we cannot control who makes what when. So, how to regulate that cyberspace and that cyber conflictuality? This is the problem, especially of cyber aggressions are coming more and more frequent. I come to my last point as a conclusion. We must live in that cyberspace. We cannot come back. We cannot come back without internet or without all the cyber tools we are using every day. Okay, but the question is, how can we legislate cyberspace and give force to the law? That question will occur in the next decade and probably the decade after it.
However, we must raise the question, and I think that Congresso Futuro is a very good place just to tackle the issue and to start thinking together how to solve it. That the only way to convive, to live together in that new cyberspace where we are today. Thank you very much. Muchas gracias. Thanks, Olivier, for being with us here in Chile, for sharing your time and your body here with us. And we hope you have a good time in our country. It was marvelous. Thank you very much. Great. Brilliant. Thank you to Congreso Futuro. It was brilliant. Thanks, Olivier. Quien nos compartió su tesis respecto a los conflictos digitales, a cómo regular el ciberespacio, un tema ciertamente muy, muy pertinente para los riesgos existenciales, que es el gran tema de nuestra jornada de hoy de la tarde de Congreso Futuro 2022. Los seguimos invitando a que nos sigan a través de nuestras redes sociales con el hashtag Congreso Futuro 2022. Y ahora tengo el gran honor de presentar a una gran invitada de Congreso Futuro. Ella es Co Barrett, probablemente la han escuchado este último tiempo, porque es vicepresidenta del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, conocido por sus siglas, cargo que ha desempeñado Co Barrett desde el 2015, siendo una de las primeras mujeres en ejercerlo. Así que muy, muy interesante su experiencia. Durante más de 15 años, Co Barrett ha representado a los Estados Unidos en delegaciones encargadas de negociar y adoptar las evaluaciones científicas realizadas por el propio IPCC, institución que hoy día lidera. Co Barrett es ampliamente reconocida como una experta en políticas climáticas, ayudando específicamente en generar estrategias para ayudar a la sociedad a combatir los cambios climáticos y cómo afrontarlos a nivel de país. Damos la bienvenida en Congreso Futuro 2022 a Co Barrett con su charla La Sexta es por la Humanidad. Hello, everyone, and thank you for that wonderful introduction. I'm here to talk with you today about the existential risk of climate change. You may have noticed that the way people are talking about climate is changing. 50 years ago, when this year's Nobel laureate for physics, Dr. Supgi Manabe, first published his scientific paper on the effects of increasing levels of carbon dioxide in the atmosphere, we were focused on the warming that would occur because heat-trapping greenhouse gases could change the energy balance of the Earth. That CO2 is a greenhouse gas that's been known since the late 1800s, but it was only in the 1950s that Earth observations showed atmospheric carbon dioxide levels to be rising, and early climate models were able to estimate the effects. We were entering a real-life experiment about the effects of global warming. By the 1980s, scientists had measured a 0.2 centigrade warming since the 1960s, yielding almost a half a degree of warming over the course of the 20th century. The effects of the human contribution to global warming were showing a clear signal emerging from the noise of natural climate variability, that is, the way that the Earth changes naturally over the course of months or years. We started to see predictions about the possible effects of climate change in the 21st century, including the formation of persistently drought-prone areas in North America and Central Asia, for example, the erosion of the West Antarctic ice sheet, with consequent worldwide rise in sea level, and opening of the fabled Northwest Passage across the Arctic region. All of these were predicted in the 1980s. The language had shifted from a discussion of the scientific phenomena of warming to concerns about the way warming would change the climate of the planet. Shortly thereafter, the world woke up to this emerging problem and signed on to a global treaty to address climate change, with a focus on changing human behavior to avoid dangerous interference with our climate system. Fast forward 30 years to today.
30 years of negotiating on the climate. These days, we hear talk of our current climate crisis, or that we are in a climate emergency, or facing a climate catastrophe. These words have power, and we have to give credit to young people across the planet for this change in language. You know, they were the first to talk about the climate problem in this way, that they felt it was an emergency to stop this problem that we have known about since their parents were children, but had done little to fix. For many of them, this is their number one global concern, causing some of them to question whether their children will have an Earth that is habitable, or whether, in fact, it's even ethical to bring children into this world. They and the ever-evolving climate science have been effective in changing the urgency with which we talk about the problem of climate change. In August, the organization I represent, the IPCC, which is the world's foremost scientific body looking at climate change, released the first report that we'll be putting out over the course of that year and this. And that report was hundreds of pages long. I cannot go into great detail, but the main findings of that report can be distilled into three points. First, climate change is widespread, rapid, and intensifying. We know unequivocally that human activities have warmed the planet and have already caused widespread changes in the atmosphere, ocean, and land. Impacts from climate change are occurring on scales greater than the Earth has experienced in at least hundreds, and in some cases, thousands of years. These changes are being felt in every region of the world. Greenhouse gases from human activities are responsible now for approximately 1.1 degrees C of warming since the period between 1850 and 1990. But climate change is not just about temperature. Climate change is producing different changes in different regions, which will all increase with further warming. So for example, climate change is intensifying the water cycle, which results in both more intense rainfall and flooding in some regions, and more intense drought in others. Coastal areas will continue to experience sea level rise throughout this century. Further warming will amplify permafrost thawing and the melting of glaciers and ice sheets. And in cities, heating will be amplified, as will flooding from heavy precipitation. So these are just a few examples. The second main finding from that report established even stronger links between human activity, climate change, and extreme weather events. As the climate continues to change, the world will experience more frequent and extreme events like heat waves, storms, and droughts. And these events can now be more definitely attributed to human activity. So for instance, changes to the ocean, like warming, more frequent marine heat waves, and acidification have been clearly linked to human influence. Fish, you may have noticed, fish are moving to cooler waters and away from traditional fisheries. These changes affect both natural ecosystems and the people and communities that rely on them. Some of these changes are irreversible on the scale of a human lifetime, like sea level rise, which will continue to rise for hundreds of years, even if we stopped greenhouse gas emissions tomorrow. However, other impacts of climate change can be slowed or even stopped if we rapidly and steeply cut emissions. The third major finding from the report was that without rapid and widespread reductions in carbon dioxide emissions and in the emissions of other greenhouse gases, limiting warming to 1.5 degrees C will be out of reach. As I mentioned, the Earth has already warmed by 1.1 degrees C, and humans are responsible. We will likely reach 1.5 degrees of warming in the next 20 years. If we fail to reduce emissions, we will not surpass just only 1.5 degrees, but even 2 degrees C of warming by the end of the century. However, if we act decisively,
we can successfully keep warming below levels that countries have decided are acceptable levels of risk. Now, these dire warnings from the IPCC came on the heels of news stories from across the world of extreme heat, raging wildfires, catastrophic flooding and drought. In the months leading up to the report, we were all feeling the effects the report was warning us about. It was remarkable to see what happened next. After the release of that report in August, we saw world leaders adopting the language young activists were using. The Secretary General of the United Nations declared the report code red for humanity. Boris Johnson, the Prime Minister of the UK and host for the climate negotiations in Glasgow in November, likened a failure to act on climate change to the fall of the Roman Empire, when civilization was set back for generations and lost gains such as widespread literacy, written law, and a focus on science and literacy. Many world leaders began talking about the climate problem as an emergency and an existential threat, and increased the promises to address the problem. It remains to be seen how effective they will be in transforming our economies fast enough now to fix the problem. I remain hopeful on one hand, but I'm also increasingly losing hope, because it's hard to look at the legacy of climate change and not see a few cold, hard facts. The science has consistently held true. Those predictions from 50 years ago are in fact what we are seeing today. Droughts in many places across the world, melting of ice sheets causing sea level rise, cruise ships making their way across the ice-free Northern Ocean in late summer. Here in your region, you are seeing the same. The climate response is moving slowly while changes are intensifying, and no place is being spared from the reach of climate change. Virtually every region of our planet is already being affected by climate change, from the remote polar regions to our highest mountain peaks to the depths of our deepest oceans. Places that have never been touched by a human footprint are now being deeply impacted by our carbon footprint. And this is a devastating fact, one that threatens our livelihoods, but also, honestly, in my case, starts to kill my spirit. And now, this is not the IPCC vice chair talking to you now. This is Co Barrett, citizen of our shared planet. This is the Co who, as a child, gobbled up books about adventurers traveling across uncharted continents into the unexplored regions of Africa, or to the distant and frozen poles, enduring unimaginable hardships. This is the Co who lived in a city, but faithfully watched the undersea world of Jacques Cousteau on television each week to see and to learn about the wonders of the deep ocean. And this is the Co who developed a love of wild places, hiking in the rugged mountains or gliding across the sea in a boat powered only by the wind, losing myself in the power of nature and relishing how small and insignificant I felt. Let me tell you, this Co is grieving about all we are losing. And I know I'm not alone in feeling this way. I would venture to say that many of you listening right now can see ways in which places you care about are changing. Climate change is no longer an abstract eventuality far in the future, but one that we are seeing manifest right now in our daily lives. Depending on where you live, you may have already experienced hotter temperatures or destructive floods or more extreme storms or prolonged drought. Take some time to think about the places that matter to you, to feel what it is you love. Chile is a varied and beautiful country with forests and deserts and mountains and beaches. I mean, everything. You have everything in this country. Over 30,000 species live here with you. There's so much to treasure. And now turn that love and appreciation into action. Action on climate change. Make it a strong motivator to act.
We can examine our lifestyles to see where we each can lower our carbon footprint. For me, that's things like changing my diet and paying attention to reducing food waste and using energy more wisely. At the same time, we must push for transformational societal change that accelerates our ability to mitigate and adapt to climate change by engaging, for example, in initiatives that make our communities ready for and resilient to changes. I believe that action breeds hope, and taking action is an effective antidote to despair, especially when there are clear positives and limiting warming is still achievable. It's still available to us. This isn't the time to tune out. This is the time to push forward for ourselves and for future generations, despite our own hopelessness at times. There's so much to preserve for future generations. They need what the land and sea have to offer, and they need wild, inspirational places that remind them that they are only a small part of this planet we call home. We owe it to them to turn this climate crisis around and to build a more sustainable world. Let's do this together. Thank you for having me. Muchas gracias, Cobaret, por compartir tu tiempo con nosotros aquí en Congreso Futuro. Sin lugar a dudas, todos los reportes y el reporte del año pasado que publicó el IPCC fue realmente brutal para el mundo y nos puso muy en alerta respecto a aquellos daños que ya son ineludibles, ¿no? Y aquellos otros donde todavía podemos generar oportunidades de mejora. Y sobre todo me quedo con tus últimas palabras, donde también la responsabilidad está en nosotros, las personas, ¿cierto?, comunes y corrientes. No todo está en las grandes industrias o en los gobiernos. También nosotros podemos hacer cambios en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra forma de vincularnos con la tecnología o la ciencia, ¿no? Y ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, que también nos acompaña. Estamos muy contentos aquí en los estudios desde donde estamos comunicándonos con ustedes desde el Congreso Futuro. Y vamos a hablar ahora de un tema que está muy vinculado con el cambio climático. Él es vulcanólogo chileno, uno de los más reconocidos en nuestra región, y ha encabezado la creación de mapas de riesgo volcánico en el norte de Chile. Entre los años 2019 y 2020 fue parte de un equipo que desarrolló la primera plataforma volcánica de monitoreo satelital de Latinoamérica, una plataforma llamada Volcanoms. Actualmente él es académico del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, director también de Skellar Volcanes e investigador de SIGIDEN. Le damos la bienvenida a Felipe Aguilera, que nos acompaña aquí en el estudio de Congreso Futuro con Los Gigantes Despiertan. Una charla, Felipe, quizás aún más pertinente hoy día que tenemos esta erupción del volcán submarino en la isla de Tonga. Así que bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Los gigantes realmente despiertan. Lo vimos hace dos días atrás. Los volcanes. Gigantes bondadosos, los tenemos ahí en el paisaje. Los vemos desde los aviones, tenemos fotografías increíbles de estos preciosos y enormes edificios volcánicos. Los protegemos, ¿cierto? Hay parques, reservas naturales asociados a volcanes, fuente de turismo, muchos, en muchos sitios, a través sobre todo de todo Chile. Pero también son fuente de agua, ¿cierto? Son fuente de vida y tienen también mucha fuente de la naturaleza, ¿ya? Esta naturaleza que en el fondo se combina muy bien en el fondo con el concepto que tenemos de los volcanes muchas veces, que es un sitio donde tenemos mucha vida alrededor de estos. Sin embargo, los volcanes realmente muchas veces, como dice el título, despiertan. Y estos volcanes se vuelven realmente un problema. ¿Por qué los volcanes se nos vuelven un problema? Porque
muchas veces, una vez que explotan, empiezan a generar grandes problemas. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Los volcanes pueden explotar de forma efusiva o pueden explotar de forma explosiva. Entonces, cuando explotan de forma efusiva o de forma explosiva, estos generan un espectáculo increíble como lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Muchas veces vemos correr estos ríos de lavas, ¿cierto? Que pueden ser muchas veces peligrosos o realmente riesgosos. Pero el problema es cuando realmente entramos al efecto en la vida humana, en la infraestructura y en el medio ambiente. Tal como hemos visto en la erupción de La Palma, como muestra ahora el video, ¿cierto? Con destrucción de muchas casas. Ahora, en la actividad volcánica pueden existir diversos eventos, es decir, no tenemos solamente uno. ¿Ya? Podemos tener, como vemos en la imagen, ¿cierto? Caída de cenizas, salidas de lava o incluso aluviones volcánicos. Estos son los que se llaman los peligros volcánicos. Aquí vemos ejemplos de un flujo de lava que son realmente ríos. Vemos grandes trozos explotar en la superficie o estas columnas de cenizas que pueden bajar por las laderas de los volcanes, llamados flujos piroclásticos. Y también pueden ocurrir otros eventos, tal como les indicaba, que se llaman lahares. Lahar es una palabra indonesia que da a entender cuáles son las corrientes de barro que bajan a través de los volcanes por la interacción de las cenizas con el agua y también con el hielo, en el caso de volcanes que tienen glaciares. Y muchas veces también los volcanes pueden literalmente explotar y romperse, como ocurrió en el año 1980 en la erupción del volcán Santa Elena. Entonces, cuando tenemos todos estos eventos volcánicos, constituyen lo que nosotros llamamos el peligro volcánico. El peligro volcánico corresponde precisamente a todos estos eventos que les estoy mostrando. Entonces, una vez que tenemos el peligro volcánico, luego viene el concepto de riesgo. Entonces, acá entramos en el concepto de los riesgos existenciales que estamos hablando en este bloque. Los riesgos corresponden a una ponderación de los distintos eventos que tenemos en esta condición. Entonces, acabamos de ver los peligros, pero luego tenemos dos conceptos muy importantes, lo que es la exposición, pero también tenemos lo que es la vulnerabilidad. La exposición es cuánto realmente estamos nosotros expuestos a la actividad volcánica, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esta actividad volcánica y, en el fondo, cuánto nos podría afectar. Y eso también es ponderable. Luego tenemos lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad corresponde a distintos ítems, ¿ya? Que nos mide cuánto realmente nosotros pudiésemos estar siendo afectados por la actividad volcánica. Entonces, la vulnerabilidad se puede medir en diversos ámbitos. Vulnerabilidad social, vulnerabilidad física o la vulnerabilidad territorial. En el caso de la vulnerabilidad física, lo que estamos viendo es cuánto, por ejemplo, afecta la actividad volcánica a una vivienda. ¿Ya? En el caso de la territorial, es cuánto afecta la actividad volcánica, por ejemplo, a servicios públicos, carreteras, una comisaría, por ejemplo, un hospital o una escuela. Y luego tenemos lo que es la llamada vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social corresponde a un concepto mucho más abstracto que tiene que ver con la condición de las personas. Por ejemplo, personas lisiadas o no, personas que tienen mejor rango de educación o peor rango de educación, o incluso si son nativos o no son nativos. Entonces, en el concepto de vulnerabilidad es necesario conocer en qué condición estamos. Y ese es un trabajo que se hace realmente desde las ciencias sociales y no tanto desde lo que es, por ejemplo, las ciencias de la Tierra, que es quien estudia la volcanología. Entonces, dentro de la vulnerabilidad, aparte de lo que nosotros podemos ver de los tres conceptos, existen otros tres conceptos previos que nosotros podríamos utilizar. Un muy buen ejemplo, erupción del Calbuco el año 2015. Castro, Chiloé, muy lejos del volcán Calbuco,
eventualmente no es vulnerable, porque está muy lejos. Y la opción de que venga la actividad volcánica y afecte esta ciudad es muy, muy, muy baja. Sin embargo, si nos movemos al alrededor del volcán Calbuco, por ejemplo, Ensenada o el lago Chapo, sitios hermosos, ¿cierto? Son altamente vulnerables. ¿Por qué? Como hemos visto en el año 2015, fue afectado por estas corrientes de barro que bajaron, destruyendo casas o destruyendo puentes y caminos. Por lo tanto, son zonas altamente vulnerables. Y eso implica que el riesgo volcánico asociado a estos sitios es extremadamente alto. Ahora, como les indicaba, en el caso de la vulnerabilidad social, es necesario evaluar cuánto conocemos de este. Y acá hay un concepto muy importante. Cuando desconocemos, cuando ignoramos efectivamente qué es lo que está ocurriendo, o si sabemos, incluso si no sabemos si estamos al lado de un volcán, nos vuelve altamente vulnerable. El mejor ejemplo, Chaitén, 2008. La mayoría de la población, o prácticamente toda, desconocía, por ejemplo, que el cerrito que tenían atrás era un volcán potencialmente activo. Fotografías estoy mostrando en este momento previo a la erupción de mayo del año 2008. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que posteriormente, al desconocer y ocurre la actividad, nos sentimos realmente casi impotentes. Entonces, el desconocer que estamos cerca de un volcán, o como lo que ocurrió en Tonga, que podría afectarnos, nos vuelve altamente vulnerables. Además, existen otros tres conceptos, y podríamos agregar muchos más de estos conceptos de vulnerabilidad, como la vulnerabilidad económica, la ambiental o incluso la cultural. La fotografía muestra, por ejemplo, la quebrada Quesala cerca del volcán Láscar. Petroglifos. Son sitios protegidos o protegibles. ¿Podríamos perderlo ante una erupción volcánica? Por supuesto que sí. Por lo tanto, se vuelve también vulnerable. Ahora, lo importante que tenemos que manejar es el concepto de la gestión del riesgo de desastres. Un concepto que hace poco se está introduciendo en Chile fuertemente, donde necesitamos saber qué debemos hacer. Son medidas, en el fondo, que nos permiten reducir o mitigar los riesgos, en este caso volcánicos, o de cualquier evento natural. Sin embargo, en Chile tenemos un problema. Privilegiamos la economía por sobre la protección de las personas y el medio ambiente. Ejemplo, volcán Villarrica. Cuatro ciudades alrededor, Pucón, Villarrica, Licanray, Coñaripe. Coñaripe y Pucón, como ven en la imagen, por ellos pasan quebradas o corrientes de agua que en el pasado han ocurrido eventos volcánicos, como por ejemplo estos lajares o estos aluviones volcánicos, estos aluviones de barro. O incluso esta hermosa zona de Caburgua, ¿cierto? Cada vez se pobla más. Mucha gente famosa en Chile, ¿cierto? Tiene propiedades ahí. Pero si se dan cuenta, aparecen conos volcánicos alrededor. No queremos, en el fondo, que ocurra como en la Ciudad de México, en la otra imagen, donde está lleno de casas alrededor de estructuras volcánicas. Eso nos vuelve altamente vulnerables. Acá estoy mostrando ahora una simulación, por ejemplo, de cómo ocurrirían los lajares en la zona del volcán Villarrica en un escenario muy simple, en el sentido de que una erupción pequeña. Sin embargo, si nosotros incrementamos la magnitud de la erupción, podríamos ver de que cuando bajan los lajares podrían afectar a zonas pobladas, como en el caso de Pucón, o sobre todo en Coñaripe. El año 71, 1971, en Coñaripe murió gente producto de los lajares una vez que ocurre la erupción del volcán Villarrica. ¿Cuáles son los otros dos problemas que involucra la gestión del riesgo de desastre ahora, sobre todo en Latinoamérica? Exceso de foco en la reacción y no en la prevención. Y que, segundo, los costos asociados a la prevención siempre van a ser menores a los costos generados por un desastre. Chaitén. ¿Qué pasó con la población de Chaitén? Volvió. Y volvió a una zona altamente vulnerable, que ya vimos qué es lo que ocurría. Una simulación que voy a mostrar a continuación nos muestra que esta zona, que incluso tuvo un plan de reconstrucción fuera de la zona de Chaitén, pero que la gente volvió, nuevamente, ante una nueva erupción, va a ser inundado por los lajares que ya ocurrieron durante el año 2008. Por lo tanto, son lecciones que debemos aprender al respecto. ¿De quién tenemos que aprender?
de la población nativa. La población nativa tiene muy claro qué es lo que ocurre con la actividad volcánica. Ejemplo, las Islas Antillas, en particular San Vicente y las Granadinas. Este año ocurrió una erupción donde hubo una evacuación exitosa al respecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? La gente ni siquiera debería haber evacuado. Antes de que llegaran los colonos británicos, las poblaciones indígenas locales no vivían cerca del volcán. Sin embargo, cuando entran los británicos, mandan a los esclavos a la zona peligrosa o a la zona de alto riesgo. Desde ese entonces han ocurrido erupciones en el año 1812, 1902 y 1903. ¿Y qué es lo que ocurrió? Murió gente por desobedecer, en el fondo, la tradición de las comunidades locales para vivir lejos de las zonas de riesgo. Por lo tanto, muchas veces somos los ciudadanos que a veces creemos que sabemos absolutamente todo, quienes literalmente echamos a perder una situación que ya está controlada por el conocimiento ancestral. ¿Cómo lo hacemos en el futuro? Incluso desde ya deberíamos estarlo haciendo. Necesitamos tres niveles de conocimiento y tres niveles de actores. Los actores, ¿cierto? Una base de trabajo y los productos finales. Actores, comunidad científica, observatorio volcanológico, protección civil, los comités de emergencia, los comités operativos de emergencia, incluso operadores turísticos, juntas de vecinos, importantísimo, pero también las comunidades locales y sobre todo los medios de comunicación. Base de trabajo, necesitamos mucho conocimiento científico que ya os voy a mostrar y sobre todo una red de monitoreo volcánico robusto para tener productos finales, como por ejemplo mapas de riesgo y planes de mitigación construidos localmente. Cada volcán tiene una personalidad única, como cada persona, como cada uno de nosotras y de nosotros. Por lo tanto, es necesario entenderlos cómo funcionan. Muy buen ejemplo, estamos actualmente trabajando en el norte de Chile construyendo estos mapas, volcán Guayatiri, región de Arica y Parinacota, un muy buen conocimiento de la estructura volcánica, de sus fluidos, un conocimiento geológico muy claro respecto a de cuándo ocurrieron erupciones en el pasado, qué volumen, qué magnitud tuvieron, y luego una construcción de mapas de peligro para saber qué podría ocurrir en el futuro. Y finalmente, mapas de riesgo volcánico, con todas las vulnerabilidades que estábamos hablando en mapas separados y que en el fondo tienen que ser fácilmente leíbles. Rápidamente, antes de finalizar, aquí aparecen algunos rostros de personas que están en este trabajo, tanto desde Kelar Volcanes como de Sigidén. Además, hay otras instituciones en Chile como NEMI o Serna Geomin también haciendo este trabajo y que es necesario incrementar como país. Una última pregunta. ¿Y qué pasa con el cambio climático? Que es lo que recién estábamos hablando en la estábamos viendo en la charla anterior. Con el volcanismo, ¿hay relación? Por supuesto que hay relación. Un diagrama muy simple. La carga del hielo sobre la corteza terrestre, sobre la superficie terrestre, genera un concepto que se llama la presión litoestática. Esto nos mantiene el magma en la subsuperficie bien controlado, en el sentido de que con alta presión. Si hacemos que los glaciares, por ejemplo, empiecen a desaparecer, al decrecer la presión litostática, los magmas podrían empezar a ascender más fácilmente, como ha sido demostrado en el caso de Islandia. ¿Qué podría ocurrir al final? Inducir erupciones volcánicas producto del deshielo de glaciares. Debemos preocuparnos absolutamente de lo que estamos haciendo con nuestro planeta y sobre todo con los glaciares. Un ejemplo final, volcán Semeru, ahora, este año, hace un par de meses atrás, en diciembre, de hecho, hace un poquito más de un mes atrás. Pueden ver la imagen a la izquierda del volcán, a la derecha, un domo de lava. El exceso de lluvia, al remover parte del domo, hizo que el magma que estaba dentro saliera expulsado de forma intempestiva y vemos que produjo una erupción gigante, donde la mayor parte de las 22 personas que murieron fue por la interacción de las lluvias con esta ceniza en estas corrientes de barro. Por lo tanto, vale preguntarnos, ¿estamos preparados en Chile
para enfrentar el cambio climático y los efectos que podría tener el volcanismo? ¿Estamos preparados en el mundo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe, por darnos y compartir esta charla tan práctica también para nosotros, quienes habitamos este país llamado Chile, que estamos rodeados, ¿cierto?, de volcanes. Y muy interesante también este llamado y esta alerta que tú haces a la sociedad civil, a las juntas de vecinos, a trabajar también junto a las autoridades y a los líderes con planes de prevención y mitigación, que hay veces que salen bastante más a cuenta, ¿cierto?, que después andar resolviendo situaciones que ya fueron devastadas producto de una erupción volcánica. Así que gracias nuevamente, Felipe, gracias por estar aquí en Congreso Futuro 2022. Y muy interesante porque Felipe dio casi el pase natural a nuestra próxima invitada, porque ella es experta en glaciares. Así que cuando Felipe nos comentaba este vínculo que hay entre los volcanes, el cambio climático y los glaciares, bueno, vamos a profundizar ahora en esta conversación con la doctora Gemma Badham. Ella es profesora de glaciología, como les comentaba, de la UIT, la Universidad del Ártico de Noruega, la Universidad de Bristol y también está afiliada al Instituto Polar Noruego. Gemma ha trabajado durante más de 25 años en el impacto que tienen los glaciares en los sistemas de soporte vital de las personas y en los ecosistemas, y el papel que tienen las capas de hielo en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra. Es mejor conocida por sus descubrimientos de los glaciares como hábitats extremos para la vida microbiana. Esto ha convertido a Gemma en una de las grandes expertas de glaciares y el año 2021 lanzó su libro Ice Rivers, donde nos advierte sobre los cambios de estos ríos, ciertos fríos, y cómo podemos ayudar a prevenir su avance. Hoy nos acompaña en Congreso Futuro 2022 Gemma Badham con La caída de los techos blancos. Muchas gracias. Hi, thank you very much for inviting me today. It's a real privilege to be here. And today I'm going to be talking about the changes to glaciers that are happening all around the world, but particularly in the Andes. So glaciers, actually, they cover about 10% of our Earth's land surface. But they actually include an astonishing 2/3 of Earth's fresh water. That's the only water we can drink. And that means they're a really vital water resource in mountain regions. They store up water when it's cold and wet, and they release it when it's warm and dry, periods of scarcity when we really need it the most. Today, I'm going to talk about two particular glacier regions in the Andes from some research projects I've been doing over the last 5 years with Peruvian colleagues and Chilean colleagues. So we're going to go to the ice fields of Patagonia in Chile in a temperate environment, and then we're going to the Cordillera Blanca of Peru and look at some of the tropical glaciers in that region and what's happening to them, but what existential threats they pose to water in the region. First, I'm going to talk a bit about the climate of this region and what's happening to it. So what we have here are some graphs of what's happening to air temperature and precipitation over the last 2,000 years. And what you can very clearly see in the two regions I'm going to talk about, in Peru and in Patagonia, is we see trends of strong warming, and in some regions we see drying. And so those climatic trends, which are driven by greenhouse gas emissions, so anthropogenic emissions, that's double trouble for glaciers. So glacier health, glaciers form when there's too much snow and less melting. So the snow builds up, it forms ice, and that glacier flows down the landscape. And we talk about glacier health as something called glacier mass balance, which you can think of a bit like your bank account. So the snowfall is the money in, and the melting or loss of icebergs off the front is money out. So if a glacier is having more melting than snowfall, then it's in the red and it's an unhealthy glacier and it starts to shrink. If we look across the Andes, all the way across the coast of South America, we find that glaciers are now largely in the red. They're not doing very well in terms of their glacier bank accounts. So if you see this graph here, these red bars are the amount of mass of ice that's being lost off these glaciers every year, from 2 meters a year in Patagonia
right up to smaller amounts in the tropical Andes of Peru, but still substantial amounts. And compared to 20 years ago, where actually some of these glasses were doing okay, they're pretty much now all largely retreating and melting across the region. This is past the Ruri Glacier in Peru, where you can see from the 1980s to 30 years later, very dramatic reductions in area of that glacier. It's lost about 50% of its area. And those are trends which are mirrored across many of the glaciers of the Andes. But what does that mean for water? And it's important for water because glaciers provide us with this nice, steady meltwater supply during dry seasons or during summers. And the important thing here is we've got a graph at the bottom which shows glacier loss on the bottom. And then if you follow this line, this is water availability. And in the early stages of melting and kind of warming, you actually have more meltwater going into rivers up to a point where they get peak water because you've got faster melting rates. But as the glaciers get smaller, they can't sustain that meltwater flow to rivers. And so we then go down a declining curve. Now, Patagonian glaciers are still pretty much on this rising part of the curve. The amount of water coming off those glaciers is increasing as they're warming and melt rates go up. The Peruvian glaciers on the right here, they're in the opposite part of that curve. They've reached such a small size now that the river flows are decreasing as a result of the shrinkage of the glaciers. But what I'm really interested in is not just how much water there is, but what's the quality of that water? How good is it to drink? How good is it to have on your croplands, your farmlands? Or how good is it for perhaps the fjord ecosystems and the lakes that sit around glaciers? And I'm going to go to these two glacier domains here. Firstly, Chile and Patagonia, the ice fields of Chile, and then to the Cordillera Blanca, where we have very different things going on, which is largely to do with the fact these glaciers are retreating over very different types of rock. So in southern Patagonia and Chile, this is the results of a NERC and CONICET-funded project joint with Chilean researchers called PISCES. And this is a story of fertility, really. So Patagonia has a whole intricate network of fjords. The glaciers sit on this very hard rock called the Patagonian batholith, which is old magmatic rock that used to come up from the center of the earth. And I was lucky enough to drive the whole way down the Carretera Austral in Chile and sample 30 or so rivers draining from catchments with different amounts of glacier cover in them. Everything from no glaciers in some of these river catchments to 70%+ glacier cover. And these glaciers and the rainwaters that feed into the rivers, those rivers nourish and feed water into the very immensely diverse Patagonian fjords, which are very biodiverse. I hope you have several UNESCO reserves around Patagonian fjords. They're hotspots for productivity and have very high biodiversity, so very important to Chile. And what's actually feeding those fjords or helping support those really biodiverse ecosystems are these tiny plant-like creatures that drift in the surface fjord waters called the phytoplankton. And they use light to take carbon dioxide out of the atmosphere to grow, and then larger things eat them, all the way up to fish and larger organisms. And so as we were driving down this river transect, we were able to sample rivers from everything in areas where there weren't any glaciers. So this is a river here from a non-glaciated region. You see it's very clear. It's probably got lots of organic carbon in it coming off the forested watershed sites here. Two glacier catchments, river catchments with large amounts of ice. And this is the Rio Neff here in Chile and Patagonia. And you can see that river is very cloudy. And that's from all the sediment eroded from the bottom of the glacier. So you can see how rivers coming from catchments with lots of glaciers versus not lots of glaciers are really different in terms of the water they put into fjords. And what we're going from is a situation that looks a bit like the middle picture to one that might look a bit like the one on the bottom left as we take the glaciers away. But what does that mean for the fjords? So these rivers, they're really important in supplying the nutrition for these freely drifting plant-like organisms called the phytoplankton. And I'm just going to talk about two nutrients that come from the rivers. One is silicon, and silicon helps build the walls of these phytoplankton called diatoms. They have these really intricate sort of almost glass shells that they use to protect themselves,
And a lot of that silicon comes from rivers. I'm also going to talk about iron, which is a micronutrient for phytoplankton. And these things help the phytoplankton to grow and then help support the food webs. And what we were able to do from this immense journey from the north to the south of Patagonia, sampling all these rivers from different catchments with different amounts of glacier cover, is we were able to look at what happens as you shrink the amount of ice in the catchment to the sediment and the nutrients going into the fjord. So what we've got here is the amount of glacier cover on the bottom of these graph axes. And then we've got the yield of the nutrient or sediment per kilometre squared of the catchment on the long side here. And what you can very clearly see is if you reduce the glacier cover in these catchments, the sediment loading of the rivers goes down. Now, that might be a good thing for our phytoplankton in the fjords because those waters are clearer, they contain less sediments, and actually it enables the phytoplankton to get to the light and be productive. But if you look at these two nutrients, silica and iron, you can see that actually as you retreat the ice, it looks like we have a reduction in the amount of the nutrients going from those rivers into the fjord. So a reduction in supply of nutrients to the phytoplankton. So what we've got here is a kind of an existential threat to the really diverse and productive ecosystems of Patagonian fjords, because we're changing what's going into them. We're changing the fresh waters, we're changing the sediments, we're changing the nutrients. And that will absolutely have an impact on the kind of the structure of those ecosystems and their productivity. So that's what happens in Patagonia. But I'm now going to flip north right up to the Cordillera Blanca of Peru, where I've been working on a Newton-funded project with Peruvian researchers. It's called Cascada. And here we have a very different story. This is a story of toxicity, and it's a story which really affects the livelihoods of thousands of people across this region. Peru has about 70% of the Earth's tropical glaciers, and as you can imagine, the tropics isn't a great place for glaciers to be. So what we have here is very different. Here, the glaciers are sitting on very different rocks. They actually override these old sediments that used to be at the bottom of the ocean. They're Jurassic sediments, 150 million years old, and you can see them here in the forefields. They're rust red. They actually have a very high content of metals in the rocks. And the glaciers grind up those rocks as they move. In this is one example of one of the river catchments, and you can immediately see the exposure of these Jurassic sedimentary rocks by this rust red landscape. And the glacier in this case is retreating back over those rocks and exposing them to rainwater and meltwater, and it causes them to dissolve. And as they dissolve, they release acidity and metals into the water. That compares with this catchment here, which is a very different type of catchment. The glacier hasn't retreated back over those metal-rich rocks yet, and it's a much more pristine-looking catchment. And the problem we've got with that situation is that some of the rivers now in this region have become highly acidic from the retreat of the glaciers over those rocks. This is just the graph when we drove the whole way down the Rio Santa River Basin, where you've got about 250,000 people, and these coloured circles indicate the acidity of the river waters in that region. And you can see the orange circles here. This is where the rocks are very acidic. They're about the same acidity as your stomach. So they're becoming toxic. What we also find is that when you go to the front of these toxic river catchments, you find very high concentrations of metals in the waters coming out of the glaciers. You can see the rust red staining on the landscape here. And so what we have is a situation where you've got acidic waters retreating glaciers, and metals are being released from the glaciers into the waters. Here you've got a lake in front of Shayok Glacier in the Cordillera Blanca. It's a very dark green colour, and that's because of the high concentrations of potentially toxic metals, things like copper, things like lead. These are some of the concentrations of those elements we find in the waters, and lead on the bottom here. The red dots are where, you know, you've got high concentrations of lead, and these are not good waters to drink. So what do we do about this problem? We've got two very different situations here in Chile and Peru. And we've got, you know,
situation in Patagonia where you've got fertility issues in fjords, and you've got a situation in Peru where the retreating glaciers are causing toxicity in the river waters. What's the solution? Well, the thing driving these trends are greenhouse gas emissions and how that's affecting our climate and therefore glacier retreat. You can see these two graphs on the top here for the Andes and also low latitudes, which cover the two areas I'm talking about. And we're looking at very substantial losses of glaciers over the next century. But you can see different lines. They represent different pathways by which we might follow with our emissions and therefore global climate. And you can see there's some very big differences depending on whether we drastically cut emissions like the blue line or we carry on in an unabated fashion. So it really does make a difference to our glaciers and these water supply issues and the potential issues for ecosystems, what we do with our emissions. But you can also see that over the next few decades, we are going to get substantial glacier loss almost regardless of what pathway we follow, that those changes are locked in. And that means that the communities in these regions and that the governments and the local authorities managing water resources in these regions need to help us adapt. And what we've got here on the bottom is just a picture of some wetlands in the Cordillera Blanca in the bottom of the valleys. And the incredible thing about these wetlands is you can see the pampas grasses there and some other vegetation. And those plants are able to take up metals naturally from the waters. They're able to purify the waters. They're called hyperaccumulating plants. And what we've started to do through our Castagada project is that we're about to go back into Peru in next month. We started to work with local communities to see how we can take those natural solutions happening in the landscape and create artificial wetlands, direct the water through the wetlands. We plant the plants, they take up the metals from the water. We have some lime in there to reduce the acidity, which provides the communities ways in which they can start to purify their own water and take control of the situation. My colleague in Peru, Raul Loaizamuro, he's also been developing an app that these communities can use, where the communities can look at, people can look at what's in the water in terms of the little organisms, and the organisms have different tolerances to acidity and metal toxicity. So depending on what's there, they can start to say something about how clean their waters are and how good they are to drink. So there is hope. There are hopes on sort of small local scales for what we can do. But that, you know, the overall problem is one of climate warming and requires a global solution. So lastly today, just some take home messages. Glaciers are far more than just water stores. They erode and dissolve their rocks. What's in the rocks enters the rivers. It impacts ecosystems, everything from fjords, rivers and lakes. It also impacts mountain communities. And the solution to these problems, you have to come at this from both ends. We require global strategies to reduce greenhouse gas emissions, but we also require local action to help us adapt and help people who are quite vulnerable and dependent on glacier water resources in the mountains to actually kind of enable them to live with those existential risks. And if any of the stories you've enjoyed today in my talk, I also have written about this in the book that we talked about earlier. The book is called Ice Rivers, and there's a whole chapter on Patagonia and also the changes in the Peruvian Andes. And it's very much a story of glaciers, people and wilderness in a time of change. Thank you ever so much for listening. Muchas gracias también, Gemma, por contarnos sobre este proyecto que estás haciendo específicamente en la Patagonia chilena, en los Andes, que compartimos con nuestros vecinos peruanos, a quienes también saludamos desde Congreso Futuro 2022, y a todas las personas que se conectan desde Chile y en cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales. Pueden comentar, reflexionar, preguntar con el hashtag Congreso Futuro 2022. Hemos estado debatiendo, conociendo las opiniones de expertos del mundo sobre los riesgos existenciales a los cuales nos vemos hoy día expuestos en estos tiempos de cambios muy, muy dinámicos. Y hemos hablado de volcanes, hemos hablado de glaciares y ahora vamos a hablar de la capa de ozono. Y quiero aprovechar de darle la bienvenida a una gran invitada que tenemos hoy día en nuestra jornada de Congreso Futuro. Ella es Sharon Robinson. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra,
atmosféricas y de la vida de la Universidad de Wollongong en Australia. Además, Sharon es directora de implementación científica del programa Asegurar el Futuro Ambiental de la Antártida. Y sus principales intereses se centran en comprender cómo responde la vegetación climática, perdón, la vegetación antártica al cambio climático. Ella es coautora de más de un centenar de artículos y libros, incluidos 3 informes del panel de evaluación de efectos ambientales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En este programa, ella ha destacado cómo el agotamiento del ozono está afectando los ecosistemas en todo el hemisferio sur. Esto convierte a Sharon en una de las mayores expertas en la capa de ozono y su vínculo con el cambio climático. Damos la bienvenida en Congreso Futuro 2022 a Sharon Robinson con su charla, Cicatrices Antárticas. Soy Sharon Robinson, profesora de la Universidad de Wollongong, que se encuentra en Darabal Country, entre las montañas y el mar en el sureste de Australia. Pueden ver dónde está Wollongong desde la cruz en el mapa de Australia, y me gustaría reconocer a los custodios tradicionales de esta tierra y presentar mis respetos a los ancianos del pasado y del presente. Hoy quiero hablarles sobre el agujero de ozono y cómo impulsa el cambio climático en el hemisferio sur, y lo que eso significa para las plantas y los animales que viven allí, incluidos nosotros. En particular, me gustaría hablar sobre cómo el agotamiento del ozono no solo aumenta la radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra, sino que también cambia el clima en todo el hemisferio sur. Todos somos conscientes del agujero de ozono que ha aparecido sobre la Antártida cada primavera desde la década de 1970. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, actuamos para prohibir los refrigerantes y compuestos propelentes que estaban causando el agotamiento del ozono, y el Protocolo de Montreal ha sido un éxito enorme. Uno de los tratados ambientales más exitosos jamás firmados. Fue el primer tratado ambiental multilateral ratificado por todas las partes de las Naciones Unidas y evitó que el agujero se expandiera a las latitudes medias, lo que habría dado lugar a niveles de radiación ultravioleta que habrían sido realmente altos y habrían causado cambios masivos en la salud humana, efectos catastróficos para la salud humana, la agricultura y el medio ambiente. También se ha hecho más para frenar el cambio climático que cualquier otra acción humana hasta la fecha. Los clorofluorocarbonos, los compuestos que causan el agotamiento del ozono, también son potentes gases de efecto invernadero, por lo que la prohibición de ellos, a través del Protocolo de Montreal, también ha mitigado el calentamiento global. Sin el Protocolo de Montreal, los CFC habrían provocado, por sí solos, un aumento de 2 grados en las temperaturas globales para 2070. Los niveles de ozono en la estratosfera se están recuperando y se prevé que alcancen los niveles de 1980 a mediados de la década de 2060, siempre que se cumpla el Protocolo de Montreal. Sin embargo, si nos metemos con las defensas de nuestra Tierra y perturbamos el sistema, puede llevar mucho tiempo recuperarse y puede que usted se sorprenda al saber que el agotamiento del ozono en la estratosfera sigue afectando no solo los niveles de radiación ultravioleta aquí en la Tierra, sino también el cambio climático en todo el hemisferio sur. En esta imagen se puede ver, en el recuadro negro, el tamaño del agujero de ozono antártico, cada primavera, desde 1979 hasta 2012. Y se puede ver cómo el agujero aumentó de tamaño, alcanzando su tope en 2006, abarcando un área de 27 millones de kilómetros cuadrados. Y para ustedes en América del Sur, sepan que esto es lo suficientemente grande para cubrir toda la Antártida y la parte inferior de Sudamérica. La capa de ozono se está recuperando.
Sin embargo, todavía hay mucha variación. Y pueden ver esto en estas imágenes de los tres últimos años. En 2019 el agujero de ozono era muy pequeño. En 2020 y 2021 se hizo mucho más grande. El agujero de ozono en 2019 fue el resultado de condiciones estratosféricas anómalas en el hemisferio sur, que exacerbaron los terribles incendios forestales en Australia y provocaron una ola de calor en la Antártida. El ozono de este año ha sido uno de los más grandes registrados y también uno de los más longevos. Y eso se puede ver en el gráfico del medio. Si miran el gráfico del medio, el de arriba muestra el área del agujero de ozono y ese es este año en la parte superior. Así que es uno de los más grandes registrados y uno de los más longevos. Y pueden ver que el ozono mínimo en el medio ha llegado a niveles muy bajos este año. Cuando firmamos el protocolo de Montreal en vigor hace tantos años, sabíamos que el agotamiento del ozono causaba un aumento de la radiación UVB dañina en la Tierra, y sabíamos que eso era peligroso debido al cáncer de piel y ese tipo de cosas. Pero ahora está claro que el agotamiento de ozono está contribuyendo directamente al cambio climático en todo el hemisferio sur. El ozono es un gas de efecto invernadero. Por lo tanto, reducirlo en la estratosfera sobre la Antártida ha ayudado a mantener la Antártida fría. Y lo ha hecho en parte tirando los vientos, los grandes vientos del oeste que giran alrededor del mundo, acercándolos hacia la Antártida. Ha aumentado la velocidad de esos vientos, haciendo que la Antártida sea más fría y seca y atrayendo, con ello, otras zonas climáticas del hemisferio sur más hacia el sur. Pueden ver aquí la zona tropical seca moviéndose más al sur, y esto tiene implicaciones para todos nosotros y para todo el hemisferio sur. Entonces, ¿qué le hace esto a nuestro clima? El modo anular sur, que es el modo de variabilidad que describe dónde está ese viento, por lo que este es solo un modo climático que dice dónde están esos vientos, están más al sur o más al norte. Describe dónde está ese cinturón de viento norte-sur. Podemos decir por los núcleos de hielo que ese es el tipo más positivo de modo anular del sur durante los últimos 1,000 años. ¿Y qué significa esto para el clima en el hemisferio sur, cuando desplazamos estos vientos más hacia el sur? ¿Qué significa para los países más al norte, como Australia y Chile? Este es solo un ejemplo de Australia. Cuando el SAM está en su fase negativa, los vientos están más al norte y cuando eso sucede, tenemos menos posibilidades de lluvia de verano en Australia. Entonces, tenemos sequías en esos años. Y estas son las cosas que esperamos ver cuando el agujero de ozono es pequeño. Pero cuando el agujero de ozono es grande, esos vientos del oeste son arrastrados hacia la Antártida, y cuando eso sucede, aumentamos las posibilidades de lluvia de verano en el sureste de Australia, donde estoy. Y lo mismo sucede en todo el hemisferio sur. Así que hemos reunido todos los efectos sobre los seres vivos, la agricultura, los árboles, los pingüinos, las focas, en todo el hemisferio sur que podemos ver que han ocurrido debido a este efecto del agujero de ozono que empuja esos vientos más hacia la Antártida. ¿Qué significa eso para todos los seres vivos del hemisferio sur? Todos estos círculos representan un tipo diferente de animal o planta que se han visto afectados. Y si la flecha sube, se han beneficiado gracias a ese viento desplazándose hacia el sur, y si la flecha baja, entonces se ven afectados negativamente por ese viento. Pueden ver que hay ejemplos de esto en todo el hemisferio sur. Así que suceden muchas cosas en América del Sur, en Sudáfrica, en Australia y Nueva Zelanda. A medida que los sistemas climáticos se desplazan hacia el sur, obtenemos cambios en los patrones de lluvia, por lo que algunos lugares se vuelven más húmedos. Tenemos cambios en áreas que están secas porque esas zonas secas se desplazan hacia el sur. Como resultado de eso, tenemos diferencias en las temperaturas del mar y de la tierra. Y todas ellas impactan los sistemas terrestres antárticos, por lo que hemos visto cambios desde los trópicos hasta los polos, como resultado de esto. Y se puede observar, por ejemplo, en América del Sur, en Chile, hay áreas donde el aumento de incendios se ha atribuido a este cambio de viento debido a las condiciones
es más seca. Si se vuelve más seco, más ventoso en verano, bajo esas condiciones podrían empeorar los incendios forestales. Ahora les voy a dar algunos ejemplos del sistema terrestre, lo que está sucediendo en la Tierra y lo que está sucediendo en el mar. Estas son todas las cosas que se atribuyen a ese cambio en los vientos inducidos por el ozono. En ecosistemas terrestres, primero voy a hablar de algunos árboles que han sido afectados. Así que, si un árbol tiene un anillo verde alrededor, está mejorando y si un árbol tiene un anillo amarillo alrededor, no está tan bien. Científicos han observado árboles en Nueva Zelanda y en ambos lados de América del Sur. O sea, en ambos lados de Nueva Zelanda y ambos lados de América del Sur. Y en el lado oriente de América del Sur y de Nueva Zelanda, los árboles están creciendo mejor debido a este cambio de viento, porque están en la zona que está recibiendo más lluvia en comparación con décadas anteriores. Pero si vamos al lado occidental de los continentes, en el sur de Chile y en el oeste de Nueva Zelanda, los árboles están creciendo menos bien. El crecimiento de los árboles se ha reducido porque no hay suficiente agua en el sistema. Tengo otro ejemplo de la Antártida. Ahí es donde estoy sentada en la foto detrás de mí. Es la isla Ardley, cerca de la isla Rey Jorge, en las Shetlands del Sur. En esa área y en la península, yendo hacia la Antártida continental, vemos que el clima se ha vuelto más cálido y húmedo en las últimas décadas, por lo que vemos un crecimiento creciente de plantas, incluyendo musgos. Estas son pequeñas plantas de musgo con esporófitos con sus cápsulas. Y están creciendo mejor porque el clima es más cálido y húmedo. También algunas hierbas y otras plantas que crecen allí les está yendo mejor, como resultado de ese aumento de calor y disponibilidad de agua. Pero no todas son buenas noticias. En el Océano Austral, en la isla Macquarie, que es una isla a 53 grados sur, vemos que se está volviendo más seco. Por lo que vemos daños en estas comunidades en la cima de las montañas que tienen pequeñas plantas en cojín y musgos, y vemos que en realidad se han secado y esas plantas están muriendo. Y en un periodo de un año completo, estas plantas pasaron de sanas a en peligro crítico de extinción. Son plantas de azorella, crecen en la cima de las montañas. Especies similares crecen en Chile y a lo largo de los Andes. Esas plantas casi están desapareciendo en la isla Macquarie debido a este cambio en el viento y la sequedad que ha llegado. Necesitan mucha, mucha agua. Les gusta vivir en la capa de nubes y, simplemente, está demasiado seco para ellos. En la Antártida, este es el trabajo que hice. Así que en la Antártida Oriental, justo en el continente cerca de la estación Casey, donde está la estación australiana, teníamos grandes lechos de musgo que estaban empapados. Puedes ver aquí montones de charcos de agua en los lechos de musgo. Esto era algo común en todos los veranos. Y durante los últimos 40 años, estos lechos de musgo se han secado lentamente, porque los vientos son cada vez más fuertes a su alrededor y básicamente están quitándoles el agua. Hace más frío, por lo que hay menos derretimiento y los vientos están llevándose el agua. Así que en dos áreas del este de la Antártida hemos visto los lechos de musgo secarse y básicamente pasar de verde a gris y muertos. Es muy serio el problema de lechos de musgo seco en la Antártida. En los océanos también tenemos algunas buenas noticias y algunas malas noticias. Ha habido varios ejemplos en los que algunas áreas del océano se han enfriado como resultado de esto. Y si viven pingüinos cerca de esas áreas que se han enfriado, pueden poner sus huevos antes y obtener comida más rápidamente, porque pueden nadar hasta esas áreas frías con mucha comida y traer la comida de regreso para alimentar a sus polluelos. Los polluelos crecen rápido y son realmente saludables, aumentando lo que llamamos éxito reproductivo. Reproducción más exitosa de pingüinos de muchas especies en esa área de la Antártida Oriental. También ha sido una buena noticia para algunas especies de albatros en el Océano Austral, porque los albatros tienen que planear con el viento. Al volverse más fuerte el viento, necesitan menos energía para volar. Pueden usar mejor el viento para impulsarse, y eso ha hecho que las hembras de albatros se hayan vuelto hasta un kilo más pesadas,
porque pueden comer más comida y mantener esas reservas corporales sin tener que usarlas todas para alimentar a sus polluelos. De modo que hay algunas buenas noticias sobre estos aspectos del cambio climático debido al agotamiento del ozono. Pero también hay ejemplos, en otras áreas, donde los océanos se han vuelto más cálidos. Frente a la costa de Australia y frente a la costa de Brasil, vemos arrecifes de coral que se ven afectados por ese calentamiento que hace que los océanos sean un entorno menos propicio para el crecimiento de los corales. Les he mostrado varias formas en las que tanto el clima de la Antártida como el del hemisferio sur ha cambiado como resultado del agotamiento del ozono. A algunos organismos les ha ido mejor como resultado de eso, pero hay ejemplos tanto de sistemas agrícolas como de sistemas naturales donde las plantas están peor. Lo que estamos viendo es un empuje de esos vientos más hacia el sur. A medida que el agujero de ozono se hace más grande, los vientos se han desplazado hacia el sur. También está siendo empujado por el cambio climático, por lo que hay dos tipos de fuerzas que empujan ese viento hacia Antártida. El clima de la Antártida está cambiando como resultado de eso. El clima de la Antártida también está cambiando porque el calentamiento global ha calentado el océano. Y eso significa que el agua está infiltrándose por debajo de las capas de hielo y derritiéndolas desde abajo. Así que pueden ver este aumento del derretimiento de la capa de hielo debido al aumento de la temperatura del océano. Por lo tanto, aunque la parte superior de la Antártida se ha mantenido fresca por los vientos que rodean el continente, el mar cálido todavía puede meterse debajo y derretir las capas de hielo de la Antártida. De modo que el cambio climático y el agotamiento del ozono están transformando los ecosistemas, tanto de la Antártida como del hemisferio sur. Y esto tiene implicaciones para plantas, algas, aves marinas, invertebrados y mamíferos, incluyéndonos. Y muestra lo importante que es que tomemos medidas respecto al cambio climático. Y el tremendo éxito del Protocolo de Montreal, en términos de un tratado global, es un caso en el que todos nos unimos, firmamos el Protocolo de Montreal y restringimos los compuestos que estaban causando el agotamiento del ozono. E incluso con esa acción masiva, que está salvando y reparando la capa de ozono, deberán pasar todavía otros 40 años antes de que la capa de ozono vuelva a donde estaba antes de que comenzáramos a destruirla. Otra cosa que es realmente importante es que nos muestra que cuando hacemos cambios, cuando perturbamos nuestro sistema climático, surgen circunstancias imprevistas. Nos tomó varias décadas darnos cuenta de que estos cambios climáticos, como el desplazamiento de los vientos, estaban sucediendo. Sabíamos que iba a haber un aumento de los rayos UV si destruíamos la capa de ozono, pero no sabíamos que iba a desplazar los vientos hacia la Antártida y tendría efecto sobre los sistemas hidroeléctricos en Chile o en la agricultura de Brasil. Pensamos que solo se trataría de la radiación ultravioleta. Cuando pensamos en las opciones de geoingeniería para nuestro futuro, debemos tener cuidado porque tendemos a pensar, oh, es una gran idea, hacer esto. Pero no necesariamente entendemos todas las consecuencias. El sistema climático es tan complejo que a menudo nos lleva varias décadas ponernos al día y darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Así que creo que el Protocolo de Montreal es la historia de un gran éxito. Pero también es una advertencia para que no seamos demasiado arrogantes acerca de cuánto sabemos sobre el sistema climático de la Tierra y que tengamos cuidado cuando consideramos una solución de geoingeniería para cambio climático, el calentamiento global. Pero también, para mí, es un mensaje realmente contundente de que es vital que actuemos sobre el cambio climático y reduzcamos los gases de efecto invernadero, porque se necesita mucho tiempo para que el clima se reajuste a los niveles anteriores. Por lo que no tenemos tiempo que perder. Deberíamos haberlo hecho hace 20, 30 o 40 años, pero debemos reducir los gases de efecto invernadero ahora, para que las generaciones futuras tengan la oportunidad de experimentar esta increíble tierra en la que vivimos. Gracias. Y esa fue la presentación de Sharon Robinson aquí en Congreso Futuro 2022. Hemos estado escuchando a grandes expertos y expertas internacionales y nacionales que nos hacen reflexionar sobre los riesgos existentes. Y vamos a pasar ahora
también a otro riesgo existente, pero con otro cariz. Ya no vamos a hablar de cambio climático, sino que vamos a hablar de desigualdad, economía y riqueza. Vamos a hablar con un economista chileno que nos va a acompañar hoy día, Ignacio Flores. Ignacio Flores es un economista que ha estado investigando sobre la desigualdad en la riqueza y de qué forma se puede medir y cómo se puede orientar ciertas políticas para trabajar la reducción de esa desigualdad respecto a sus orígenes y los efectos que tiene en nuestra sociedad. Actualmente Ignacio trabaja como investigador en el Stone Center de la City University de Nueva York y también es coordinador para América Latina y el Caribe de la Base de Datos y la Desigualdad Mundial. Hoy nos cuenta Ignacio en Congreso Futuro 2022 sobre las cadenas de inequidad. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer por su atención a quienes están escuchando y quiero agradecer también a los organizadores y las organizadoras de Congreso Futuro por darme la oportunidad de hablarles y de tratar de contribuir con un granito de arena a la construcción del Chile del futuro. Para los que no me conocen, que deben ser muchos, me presento. Mi nombre es Ignacio Flores. Durante los últimos 5 años me ha tocado investigar el tema de la desigualdad económica desde la academia, pero también en mi rol como coordinador para América Latina y el Caribe en la base de datos de World Inequality Lab, World Inequality Database, que está situada en la Escuela de Economía de París. Y en ese rol me ha tocado tratar de mejorar las metodologías que permiten medir la desigualdad económica. No solamente me refiero a los flujos económicos, sino que también al stock, el patrimonio. Vengo a hablarles con un mensaje que es bastante claro y simple. Es que necesitamos mejorar las estadísticas económicas del país. En particular, necesitamos mejorar la dimensión distributiva. Esto es un tema que no debiese solamente importar a los economistas, sino que a un público más amplio. Y lo que pretendo hacer en esta presentación es mostrarle la profundidad de las ramificaciones que puede tener este tema. Y en particular les voy a mostrar un ejemplo, que lo que voy a tratar de hacer es relacionar la desigualdad económica y el cambio climático, para mostrarle hasta qué punto este tipo de temas son fundamentales. Y no solamente, como les decía, corresponden a una concepción materialista de la justicia o de la sociedad, sino que también nos permiten una base sólida para reflexionar sobre los desafíos que tenemos hacia el futuro, como puede ser el cambio climático o las herramientas, ¿cierto?, que vamos a utilizar para luchar contra el cambio climático. Voy a partir con la primera pregunta. ¿Qué parte del ingreso nacional cubren las encuestas a hogares? ¿Por qué pregunto esto? Porque hoy día el dato oficial sobre la desigualdad son las encuestas a hogares. En el caso de Chile, por ejemplo, encontramos la encuesta Castel. Y bueno, acá pongo también el caso de Brasil, podría haber puesto cualquier otro país, ¿cierto? Solamente para demostrarles que Chile no está solo, que los problemas de los cuales les voy a hablar no son propios a Chile nada más, sino que propios a la gran mayoría de los países. Vamos, por ejemplo, acá en la línea negra con puntitos negros también, vemos que cerca de 40% del ingreso nacional es lo que cubre la encuesta CACEN. Si le pregunto a la encuesta CACEN, ok, ¿cuánto ingreso perciben en un año todos los hogares de Chile? La cifra que me va a entregar va a ser igual a 40% del ingreso nacional. Pensando el ingreso nacional, ¿cierto?, es una cifra macroeconómica, como puede ser el PIB, ¿cierto?, que se menciona bastante en las noticias, en la política, etc. Y según las cuentas nacionales, que son las cuentas sobre las cuales se estima el PIB, ¿cierto?, los hogares debiesen estar recibiendo cerca de 70%
del ingreso nacional, que es el área gris que se ve en el gráfico ahí. Entonces, ¿por qué ocurre que la encuesta CASEN, que es la cifra oficial que utilizamos para medir la desigualdad, solamente logra capturar cerca del 50% de su objetivo, un poquito más? Bueno, eso ocurre, no es por ni mala voluntad ni nada. La encuesta está bien hecha, pero existe una serie de sesgos, ¿cierto?, que tienen que ver con el comportamiento de las personas, que tienen que ver con ciertas propiedades estadísticas que tiene la distribución de los ingresos, que terminan entregando ese tipo de resultados. Es un tema que puede parecer muy chocante para algunos. Para la gente que estudia estos temas, es bastante normal. Sabemos que existen este tipo de sesgos y de alguna manera es lo que hay y no podemos hacer algo mejor hasta ahora. ¿Por qué esto es problemático? Es porque probablemente esto tiene un efecto, ¿cierto?, sobre el nivel de la desigualdad que estamos midiendo, pero también sobre las tendencias. Cuando nos ponemos a investigar dónde está el origen de estos problemas, nos damos cuenta que no todos los ingresos se sobreestiman o se subestiman de la misma forma. De hecho, por ejemplo, si miramos los sueldos del país, la encuesta CASEN captura bastante bien el total de los sueldos, digamos. Ahora, si miramos los ingresos del capital, que pueden ser, por ejemplo, las rentas, los intereses, los dividendos, nos damos cuenta que menos del 10% del total macroeconómico está siendo capturado por la encuesta. O sea que estos ingresos están casi ausentes completamente de la distribución. Sabemos por la experiencia internacional y de hecho por la misma experiencia chilena, sabemos que los ingresos del capital generalmente están muy concentrados en la parte alta de la distribución. Y si no intentamos corregir esto, claramente vamos a tener un sesgo, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar ahora lo que son las cuentas nacionales distributivas, que es un proyecto que hemos estado tratando de empujar desde el World Inequality Lab hace varios años, que lo que pretende hacer es generar estimaciones de desigualdad que sean consistentes y coherentes con las cifras macroeconómicas, ¿cierto? Con lo que les mencionaba antes, las cuentas nacionales. Para hacer esto se requiere un montón de esfuerzos metodológicos, ¿cierto?, correcciones, y por sobre todo se requiere combinar todas las fuentes de datos que están disponibles. En este caso me refiero no solamente a las encuestas a hogares, sino que también a datos administrativos, por ejemplo, que pueden venir de las declaraciones del impuesto a la renta, de algunos registros de seguridad social de algunos países. De hecho, utilizamos también las cuentas nacionales para corregir ciertos aspectos, ¿cierto? Entonces, mezclando todo esto, les voy a mostrar, ¿cierto?, cuál es el impacto, qué es lo que ocurre después de haber hecho todo ese esfuerzo, ¿cierto?, de varios años de investigación. Y aquí lo que estamos comparando es, en el lado izquierdo encuentran las encuestas de 10 países en América Latina, antes de hacer cualquier cosa, ¿cierto?, como vienen hechas. Y a la derecha van a encontrar, ¿cierto?, las cuentas nacionales distributivas. Lo que estamos comparando es el índice de Gini, que es una forma bastante básica y brutal de medir la desigualdad. Si quieren, tiene poquito detalle, pero las conclusiones que les voy a mencionar se extienden también a otro tipo de indicadores. Entonces, lo que vemos es que en la parte izquierda del gráfico se confirma lo que encuentran, digamos, la literatura y donde hay un consenso en las últimas décadas, que de forma homogénea, si es que uno mira las encuestas de hogares, la desigualdad ha bajado. Varios libros se escribieron al respecto, varias otras publicaciones de todo tipo. Y claro, lo que se encuentra es sólido, digamos. O sea, hay una baja en los ingresos laborales, baja de la desigualdad en los ingresos laborales, que explicaría esta tendencia homogénea en casi todos los países. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que uno empieza a incluir los ingresos de las personas más ricas, ¿cierto? Por ejemplo, que los registros tributarios miden de forma imperfecta, pero mucho mejor que las encuestas. ¿Qué pasa si corregimos los ingresos del capital, etcétera? Y ahí nos vamos al lado de la derecha del panel, ¿cierto? Donde vemos que, por ejemplo, Chile está representado en rojo, ¿cierto? Y, de hecho, Chile, México y Brasil, ambos que están en verde, encontramos que las tendencias cambian, ¿cierto? No solamente el nivel, como pueden ver todos los países, el nivel de desigualdad sube, que no es tan sorprendente cuando uno piensa, bueno, claro, estamos incorporando los ingresos de gente que tiene más plata, pero lo que a mí personalmente me parece más interesante es que las tendencias se estabilizan, que quiere decir que al final, los últimos 20 años, si tomamos en cuenta este tipo de indicadores,
la desigualdad se ha mantenido bastante alta en Chile y constante en ese sentido. Esto es preocupante, digamos, y de alguna manera también muy, muy interesante de observar, ¿cierto? Otra cosa, mira, estoy pasando muy rápido acá, hay muchas cosas interesantes que mencionar, pero quiero llegar a la parte de cambio climático. Así que otra cosa muy interesante que se puede hacer con estos datos, que una vez que tomamos en cuenta el PIB entero, también podemos ver cómo se distribuye el peso de la fiscalidad, ¿cierto? De los impuestos, de todos los impuestos que se pagan en la economía. Y la pregunta acá es, ¿cuántos impuestos paga cada uno? ¿Cierto? Si ordenamos a la población por ingreso creciente, vamos a preguntar, bueno, ¿qué porcentaje de su ingreso paga cada uno en impuestos? Contando obviamente todos los distintos tipos de impuestos. Y acá vemos 10, 20, 30%, ¿cierto? Y encontramos lo que los economistas llaman una tasas efectivas de tributación regresivas, que lo que significa que cuando uno mira acá, por ejemplo, al interior del 1% más rico, las tasas efectivas de tributación que se están encontrando son un poco más bajas, de hecho, que las que puede pagar la clase media del país. Eso, de ninguna manera hay ningún sistema que lo defienda, ¿cierto? O sea, en general, todos los países basan sus sistemas de tributación en la progresividad. Y esto hay que tomarlo en cuenta para lo que viene a continuación, el desafío climático. Entonces, Chile. ¿Cuánto contamina Chile en total? Acá tenemos datos, ¿cierto?, que vienen de un estudio bastante reciente de uno de los codirectores del World Inequality Database, que lo que nos permite ver es que el volumen total de gases de efecto invernadero que se produce en Chile, que se produce y que se consume, ¿cierto? Hay dos formas de atribuir, digamos, las responsabilidades. En ambos aspectos ha casi duplicado durante los últimos 40 años. Esto claramente es un problema, sabemos que estos gases contribuyen al calentamiento global y Chile ya se ha autoimpuesto un objetivo que es de reducir las emisiones hacia 95 millones de toneladas de carbono equivalente, que significa una reducción de 8.3% con respecto al año, creo que 2019. Entonces la pregunta que quiero hacer acá es, haciendo un experimento mental, digamos, okay, digamos que hoy día queremos alcanzar el objetivo. Hoy día, para no tener que lidiar, ¿cierto?, con proyecciones de población, proyecciones de crecimiento económico, digamos que hoy día de la noche a la mañana queremos alcanzar este objetivo, y en vez de ponernos el objetivo en términos de producción, que es como lo ha hecho el gobierno chileno, lo vamos a poner en términos de consumo, por la simple razón de que solamente tenemos datos para atribuir la responsabilidad de los individuos en términos de consumo y no de producto, de producto, ¿cierto?, que corresponde a empresas, etcétera, donde mucho mejor, es más difícil encontrar la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa si reducimos de esa forma? Primero veamos, okay, cómo se distribuyen la responsabilidad digamos, en la emisión de gases de efecto invernadero en Chile. El promedio vemos que son 6.3 toneladas por persona. Ahora, dependiendo del nivel de ingreso que tenga una persona, no va a tener el mismo nivel de contaminación, ¿cierto? Acá el 10% más rico podemos ver que está 20 toneladas por encima, el promedio, o sea, 26 toneladas, y el 50% más pobre está en 2.7, que es menos de la mitad del promedio, ¿cierto? Siendo que el 40%... del medio está también un poquito por debajo. Entonces la pregunta que uno puede hacerse en este momento es decir, bueno, ¿quién tiene que hacer el esfuerzo? ¿Bajo qué criterio vamos a determinar quién tiene que hacer el esfuerzo climático, cierto? Bueno, tomemos en cuenta, por ejemplo, dos escenarios, ¿cierto? Uno sería bastante simple, que de hecho casi parece ser una opinión dominante, ¿cierto? Que todos vamos a tener que arremangarnos, digamos, y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, y en ese sentido, por ejemplo, una cuestión bastante fácil es decir, bueno, matemáticamente, si todo el mundo disminuye su contaminación de 8.3%, llegamos al objetivo, ¿cierto? Y se dibujaría la situación que muestran las barritas rojas en este caso, donde se mantiene, digamos, la jerarquía en la diferencia de contaminación, pero claro, es bastante difícil, ¿cierto?, de un punto de vista filosófico, decir, bueno, ¿qué determina la legitimidad al contaminar?, ¿cierto? Por ejemplo, puede llegar otra persona y decirme, oye, en verdad, todos tenemos el derecho igual, digamos, y digamos que cada persona puede contaminar tanto, pongámosle un techo, por ejemplo.
¿Qué sucedería en ese caso? En ese caso, claro, bueno, acá la barra roja horizontal, ¿cierto?, muestra el promedio objetivo, y eso significaría que, de hecho, el 10% más rico tendría que bajar su consumo, o sus emisiones, me refiero, de 78%, mientras que el 50% pobre sería capaz de duplicar su consumo y su contaminación y estar todavía por debajo de del objetivo. Entonces, este tipo de situaciones tenemos que tomarlas en cuenta. El hecho de tener datos distributivos de calidad es lo que nos permite hacer este tipo de escenarios, es lo que nos permite distribuir, digamos, de alguna forma la contaminación y tratar de estudiarlo y abrir estas preguntas. Yo no pretendo acá entregar ninguna respuesta prefabricada, sino que pretendo abrir preguntas. Y en este caso lo que ocurre es que, por ejemplo, desde la ciencia económica hay un consenso bastante amplio en decir que, bueno, son los impuestos carbonos, en inglés el carbon tax, que son la forma más eficiente de luchar contra el cambio climático. Son impuestos que los economistas llaman impuestos pigouvianos y que de alguna forma sabemos que se van a distribuir como los impuestos regresivos que yo les mostraba. ¿Por qué? Porque son impuestos al consumo. Esos estudios tenemos que hacerlos todavía, ¿cierto? Pero es bastante probable que esos impuestos, al ser impuestos indirectos, impuestos al consumo, van a ser regresivos. Tenemos la experiencia de Francia, por ejemplo, donde la revuelta de las chaquetas amarillas, ¿cierto?, se debía a una pregunta bastante similar, ¿cierto?, de personas que ven que el peso de la lucha contra el cambio climático está siendo puesto de alguna forma desproporcional sobre sus hombros. Tenemos evidencia, tenemos que avanzar hacia mejor evidencia. Nosotros como investigadores independientes hemos producido este tipo de datos, creo que son un bien público que debiese ser producido con mayor precisión por entidades públicas, y ese es principalmente mi mensaje. Necesitamos mejores datos porque es la única forma de alimentar un debate democrático, que es lo que más necesita Chile hoy día. Seguimos aquí en Congreso Futuro 2022, en el primer día de esta generación número 11 de Congreso Futuro, y estamos muy felices de haber compartido con Ignacio Flores y con todos los expertos que nos han acompañado el día de hoy. Los invitamos, las invitamos a que comenten a través de las redes sociales con el hashtag Congreso Futuro 2022. Y ahora los invitamos especialmente a compartir sus reflexiones, sus inquietudes, porque vamos a compartir un panel de discusión para destacar lo peligrosa que puede llegar a ser la desinformación y las verdades no verificables en nombre de la libertad de expresión. En un mundo donde la información fluye descontroladamente, podemos generar pánicos infundados con verdades que no están corroboradas, muy masivas, y lo que hace prácticamente imposible el bien común. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en la transmisión de la información? ¿Cómo puedo yo saber si tengo un sesgo en la información que manejo? Como invitados tenemos a dos muy interesantes expertos que nos acompañan aquí en vivo y en directo en el estudio de Congreso Futuro, a don Francisco de Lara y Fernando Paulsen. Francisco es filósofo, académico español, y sus áreas de investigación se centran en la filosofía contemporánea, en la filosofía de la tecnología y en la filosofía moderna. Francisco es fundador y director ejecutivo de Pensar en Red, una organización que tiene como objetivo impulsar un pensamiento reflexivo que sea capaz de ofrecer una nueva respuesta innovadora al paradigma digital. Y por otro lado, nos acompaña también aquí en el estudio Fernando Paulsen, chileno, amigo, periodista. Él es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y máster en Administración Pública de Harvard. Damos también la bienvenida a Paloma Ávila. Ella es periodista científica, host del Congreso Futuro y moderadora de la siguiente conversación. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias, Isidora. Muchas gracias a ambos por estar hoy día con una conversación que sobre todo nos duele, ¿no? Más que sabemos poco cuál es la solución, nos aqueja cotidianamente, le tenemos miedo también, y es por eso que hoy queremos hablar de posverdad. Para partir,
Y para quienes no necesariamente tienen la distinción, sería interesante abordar el concepto de posverdad desde sus distintas aproximaciones. Y quisiera partir contigo, Francisco. Muchas gracias, Paloma. Mira, quisiera recordar dos hitos. Para empezar, la palabra posverdad surge como término en 2010 en un contexto muy específico, concretamente dirigida a aquellos políticos que, a pesar de toda la evidencia científica, seguían negando el cambio climático. 2010, hace relativamente poco. ¿Por qué? Bueno, porque esa verdad, como se dijo en ese momento, era incómoda y se prefería una verdad cómoda y muchas veces también con intereses detrás que atender a las evidencias que pudiera dar la comunidad científica al respecto. Segundo hito, 2016, el diccionario de Oxford decide que la palabra de ese año es posverdad. Sabemos que ese año coincide con las elecciones de Trump, con la digamos, victoria electoral de Donald Trump, por un lado, y por otro lado, con la consumación del Brexit. Es decir, la palabra se vuelve importante en un contexto donde un cierto uso, sobre todo de medios digitales y de redes sociales con fines políticos, llevan a una naturalización, vamos a decirlo así, del bulo, de la mentira, de la tergiversación a la hora de hacer política. ¿Y cómo se define? Se define como la circunstancia en la cual los hechos objetivos importan mucho menos a la hora de definir y de llegar a juicios sobre los asuntos que nuestras emociones y nuestras preferencias personales o nuestros prejuicios previos. Voy a reparar en algunas de las cosas que dijiste porque si bien en 2010 surge el concepto, todavía tenemos muchos políticos en 2021, 2022 que siguen sin creer en el cambio climático, ¿verdad? O sea, esta viene a ser más bien como una pandemia, ¿no? Y desde el punto de vista de cómo ha evolucionado el concepto, me interesa también tu aproximación en tu rol permanente de periodista. ¿Qué es para ti la posverdad? Bueno, hay un montón de situaciones que se ha tratado del fenómeno de la posverdad y que tienen distintas características. Por ejemplo, voy a mencionar quizás algunos libros que pueden ser interesantes también. Ahí cerca, más o menos del 2010-2011, aparece un libro muy interesante de un ciudadano estadounidense de origen indio que se llama Farhad Manjoo. Y ese libro se llama True Enough, suficientemente cierto. Y básicamente la tesis de él era averiguar cuál es el mínimo necesario de información que tú necesitas para creer lo que te estoy diciendo. Y descubre en una serie de experimentos, una serie de recopilaciones que hace, que la verdad es que se necesita bastante poca información para que tú creas algo si es que tú tienes anteriormente un sesgo que inclina tu cabeza hacia eso. Si es que tú crees que tal persona es pésima o mala, yo te puedo decir de esa persona cosas muy breves, muy pequeñas, pero tú me las vas a creer porque ya está el sesgo trabajando ahí. Y desde ese punto de vista, hay una cantidad bien grande de comunicación pública que capitaliza un poco en esa misma lógica. Se te dice lo mínimo necesario. ¿Y por qué no más? Que es una cosa interesante. ¿Por qué no se te dice tal? Bueno, primero porque si te dicen más, en una de esas tienes que probarlo. No lo necesitas. Claro. Y segundo, porque estamos trabajando aquí una emoción particular, que es la emoción de que es probablemente una de las emociones humanas más importantes de todas, que es las certezas que uno tiene, los miedos que tiene a la incertidumbre. Y entonces cuando a ti te dicen, mira, tal persona te va a afectar a ti con tal y tal cosa, no necesitas muchas cosas más para, si es que tú tienes una certeza muy grande que quieres proteger, para creer aquello que te están diciendo. Entonces, cito el libro de Farhad Manjoo porque es tremendamente interesante para darte una visión más o menos de cómo aparece esta situación donde un medio, una persona, una fuente te dice algo que no necesita probar, pero que a ti te convence. Ahora, a mí me interesa mucho, puede ser una pregunta sencilla, pero ¿por qué ahora? Porque hemos visto que la humanidad, como buena humanidad, se comporta en ciclos, ¿verdad? Tiene esa maña la humanidad.
Entonces podemos haber tenido un ciclo de incertidumbre, necesidad de certidumbre alrededor de la Segunda Guerra Mundial, Primera Segunda Guerra Mundial, está muy, muy marcado. ¿Pero por qué ahora? Como si el resto del siglo no hubiera estado lleno de guerras frías, crisis terribles. ¿Por qué justo ahora ha crecido y se ha evaporado tanto este fenómeno al punto de volverse viral, literalmente? Bueno, es una pregunta compleja, ¿eh? Pero seguro que hay un par de, por lo menos, fenómenos que podrían dar alguna luz, ¿no? Por de pronto, sin duda, la proliferación de los medios digitales y de las redes sociales. Esto es clarísimo. La mayoría de las personas hoy en día, sobre todo de ciertas generaciones, allí donde ha llegado Internet, se informan por estos medios. Y no solo se informan, sino que, más importante todavía, cómo llegan a los juicios que tienen sobre los distintos asuntos, ¿verdad? Pues a menudo es también por videos que ven en YouTube o distintos medios, ¿verdad? Personas influyentes que les parece que tienen una visión que puede aportar a su propia cosmovisión, ¿verdad? Esto, sabemos que las redes sociales tienen la capacidad, por su forma de proceder y porque su negocio finalmente es la publicidad, ¿verdad?, de predecir comportamientos futuros sobre el estudio, sobre la base del estudio de comportamientos pasados, con los perfiles que nosotros indicamos en las mismas redes, con las preferencias que tomamos, las decisiones que tomamos, nos van un poco predeterminando qué vamos a ver y en qué orden, ¿verdad? Esto, sin duda, sabemos que puede, y que ha sido más que estudiado, ¿no?, que está generando burbujas de filtro, que está generando ese sesgo de confirmación del que hablaba Fernando, ¿verdad? Que un sesgo de confirmación que en absoluto es nuevo. Hay un filósofo del principio del siglo XVII, Francis Bacon, que ya habla de él en su gran obra. Las personas tendemos a creer aquello que ya creíamos, tendemos a darle validez a los argumentos, pruebas o pseudopruebas que de alguna manera refuerzan eso que ya creíamos. Y en cambio tenemos una, en general, mala disposición hacia las opiniones, argumentos, incluso evidencias que lo ponen en cuestión. Bueno, esto con los medios digitales puedo incluso ahorrarme ese trabajo. Puedo ni siquiera estar confrontada o confrontado con divergencias, con opiniones diversas, vamos a llamarlo así, con algo que me dice no. Tu manera. Claro, esa podría ser una súper buena exposición, que desapareció la diferencia. Tal cual. Desaparece. En el mundo individual, en la burbuja de cada uno, desapareció la diferencia. Desaparece la diferencia y desaparece de la mano de ella también lo negativo en general, lo que me pone ante un límite, lo que me muestra que tengo un límite y por lo tanto me obliga a moverme de la posición, a reflexionar. Si con un poquito me basta para quedarme donde estaba, ciertamente hace falta más que un poquito para moverme de donde estaba, ¿no? Yo creo que, como decía Fernando, que estamos en un tiempo con una necesidad gigantesca de certezas y ahí hay otros fenómenos que después puedo conversar sí. Porque me parece que son importantes. Vamos a ir avanzando sobre distintas líneas de lo que están planteando ambos. Me parece muy interesante también que hagan una microlista mental de los antídotos, ¿no? Ahí acabas de hablar tú sobre el valor de la diferencia y el valor de la diferencia como una frontera de mi propio pensamiento, ¿no? Como yo sé hasta dónde llega. Pero ahora no sé hasta dónde llega, tal vez lo inunda todo mi pensamiento ahora que solo tengo acceso a mi burbuja, nomás en un círculo infinito. Volviendo, Fernando, con lo que tú veías, vuelvo un poco a la pregunta que hacía recién en el punto como de ¿qué le pasó a la humanidad entre medio? ¿Fue que en esa brecha entre fanatismo y fanatismo tuvimos una mayor valoración de la evidencia, confiamos más en otros que saben más que nosotros? ¿Cómo evalúas ese momento que finalmente podríamos ver como un buen momento de la humanidad a la luz de este momento, de cómo reflexionamos en torno a ciertos temas, a la misma política? ¿Cómo has visto tú también en el ejercicio de tu propio trabajo esa evolución? Bueno, yo creo que la palabra es buena, la que tú usas, evolución. Ha habido un cambio de lo que podríamos denominar las fuentes que nos daban las certezas mínimas. Durante muchísimo tiempo fue básicamente el núcleo familiar. Te daba casi el 80-90% de las certezas. Tú le preguntabas a personas muy cercanas que tú les tenías confianza y les creías en un nivel bastante importante. Durante mucho tiempo se creyó en varias partes, y esto se enseñaba en teoría de comunicación en forma estándar, que los medios de comunicación inoculaban conocimiento a la ciudadanía y la ciudadanía los aceptaba en determinado rango casi automáticamente. Hasta que aparece un señor que se llama Paul Lazarsfeld, que hace un estudio en un condado chiquitito del estado de Ohio, y
en medio de una elección, empieza a investigar quiénes habían influido en los votantes para tomar la determinación de votar por tal o cual, y se dan cuenta que no son los medios, sino que se da cuenta y aparece este concepto nuevo, el del líder de opinión. Alguien a quien tú le tienes confianza de tu barrio o de tu familia y le preguntas, oye, fíjate que el diario dice tal esta cosa y este gallo, y el tipo intermedia eso, te analiza, te interpreta eso y tú le crees más a él que al medio y empieza a surgir una nueva fuente de aproximación a eso. Esto antes de que llegue la información digital y toda la tecnología. Cuando llega la tecnología digital, se altera total y absolutamente el asunto. Porque hasta el líder de opinión perdió la pega, digamos. Claro, porque de alguna manera pasa una cosa, un fenómeno bien interesante. Tú ya no necesitas proximidad con quien te da la opinión. La persona puede estar en Hong Kong, puede estar en cualquier parte del mundo, tú lo ves, ni siquiera tienes que preguntarle, te lo citan, te llega de una otra manera, te hace clic, tilín, volvemos un poco a te gatilla, aquellas cosas que tú tenías dormidas, así como si fuera un zombie que tú tienes que despertar cuando se te activa una contraseña, y automáticamente empiezas a creer. Se te diluye la relación entre el líder de opinión clásico y tienes hoy día una serie de personas que generan convicciones o te refuerzan las convicciones que tú tienes y tú empiezas a creer, aunque no tengas la más leve idea si esa persona existe o es una sigla. Y ese fenómeno tuvo que significar en algún momento dado un cambio mental, porque tú aceptas que esa persona o esa dirección o esa firma tecnológica, existe. Y te está diciendo algo que tú crees porque en gran medida ya creías antes. Te la está reforzando con nuevos argumentos, con nueva información. Tú no necesitas corroborar aquello de lo que estás seguro. Claro, un drama más o menos que ojalá no termine como los griegos, ¿verdad? Porque no va a ser bueno el final. Me lo vuelvo a llevar a la tarea de los antídotos, ¿ok? Por si acaso. Hablábamos antes de empezar este panel sobre la política como un fenómeno emocional. Lo mencionabas tú, me gustaría que volvieras un poco sobre esa idea. Porque nosotros que fuimos formados antes de los medios digitales, antes de Internet, aquí se nos cae el carné a los tres parejos, digamos, yo no habría creído, no habría definido de esa manera la política. La habría definido de todas maneras como un fenómeno racional, como un fenómeno de reflexión, ¿verdad? Como una de las grandes virtudes de la humanidad para ponerse de acuerdo y llegar a construir civilizaciones, ¿verdad? Pero esta verdad parece ser más antigua y más vigente que nunca, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de la política como un fenómeno emocional y qué hacemos para una pospolítica? O para una postdemocracia, para lograr que esto no sea finalmente la gran piedra en el zapato de la evolución. Para responder a eso, permíteme también retomar algunos aspectos de lo que ha dicho Fernando, porque me parece muy interesante justamente que efectivamente con, vamos a llamar así, la modernidad, es decir, el paradigma de humanidad que tú has dicho que era como una especie de oasis, ¿verdad?, entre momentos de fanatismo, tenía por divisa la posibilidad de llegar a un conocimiento sobre cualquier cosa a la cual cualquier persona podría acceder, es decir, pública y transversal. Si logramos un método, dice, por ejemplo, Descartes, ¿verdad?, que no tenga en consideración si uno es muy inteligente, si tiene una gran memoria, sino que simplemente seguir una serie de pasos permite resolver los problemas que hasta ahora no hemos podido resolver, eso en principio lo puede hacer cualquiera. Por eso Descartes escribe su discurso del método en francés, no en la lengua culta del momento, sino en la lengua vernácula, ¿verdad?, la lengua vulgar, como se decía entonces. ¿Qué significa eso? Tenemos la convicción, durante una serie de siglos, como humanidad por lo menos occidental, de que es posible llegar a juicios ciertos sobre los asuntos que cualquier persona, independientemente de todas las otras diferencias que pueda tener, debería ser capaz de reconocer y que también puede probar, acreditar que eso es así. Lo mismo en términos un poco, digamos, de un cierto consenso político-moral. Puede haber diferencias, es legítimo que haya diferencias,
pero las diferencias deben poder convivir. Ninguna puede, digamos, imponerse sobre las demás hasta el punto de intentar anularla. Es un poco como el marco que la modernidad pone en marcha y que, sin embargo, después ha sido puesto muy fuertemente... Había puesto, si lo iba a mencionar en pasado, ¿no? Era como... Las dos cosas se atomizaron, ambas. Exactamente. Eso es lo interesante de lo que podríamos llamar la época no solo de la posverdad, sino de la posmodernidad en general. Que el discurso, incluso el discurso científico, que es el discurso en principio todavía más validado transversalmente, se le puede poner en cuestión, ¿no? Como decíamos antes. Si yo creo que la Tierra es plana, me da igual todos los cálculos y las informaciones y las investigaciones al respecto, puedo seguir pensándolo y me da lo mismo que haya una contradicción. La última película esta, No mires arriba, ha mostrado esto de un modo muy elocuente, ¿verdad? Por otro lado, hay, y yo creo que va un poco en la línea de tu anterior pregunta, hay una incertidumbre exacerbada justamente porque esa modernidad da lugar a que convivan diferencias en principio de un modo que debiera ser pacífico, pero que para algunas personas es visto como amenazador. Amenazador de los propios valores anteriores, amenazador de las tradiciones, amenazador de ciertas creencias. También la ciencia es vista así en algunos casos, ¿verdad? Entonces, tenemos un escenario que ha dado lugar a una así llamada modernidad líquida, ¿verdad? Donde tenemos muchas posibilidades y algunos grupos empiezan a sentir que no tienen ninguna cabida las ideas más tradicionales, que no tienen ninguna cabida una forma de vida más comprometida, que esto sería negativo en todos los casos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos el diagnóstico de por qué la política ya no puede ser hoy en día, y no lo es de hecho, ni siquiera la teoría política contemporánea dice eso, algo así como un acuerdo racional entre diversos, sino que más bien lo que se ha aceptado, por lo menos en algunos lugares, y quizás se ha radicalizado también, es que la política es el espacio de movilización de pasiones. Es decir, yo tengo que aceptar que hay un disenso y tengo que ser capaz de movilizar las pasiones de las personas que tienen una cierta sensibilidad. Ya, pero eso es una tragedia. O sea, es una tragedia porque sabemos también que de las emociones hay algunas que son más movilizadoras que otras. O sea... Si yo soy constructiva y esperanzadora y creo y soy optimista y creo que nos vamos a poner de acuerdo y que no importan nuestras diferencias, probablemente no logre acarrear a la misma gente que si yo les digo, llegó el fin del mundo, súbete a mi barco, digamos, como probablemente sea más fácil subir a gente al barco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que, por último, el miedo esté en un nivel similar de las otras emociones? ¿Cómo hacemos para saber que somos presas de las emociones? ¿Cómo hacemos para no desvirtuar la política completamente y convertirla simplemente en una hoguera de pasiones? Fernando, ¿qué opinas? Sí, bueno, no hay que olvidarse una cosa particular de la política, sobre todo de la política electoral, que es una competencia por un cargo donde alguien queda y otro no queda. Y esa competencia por un cargo durante un determinado tiempo genera motivaciones que no necesariamente son sanas en un momento dado. Tú puedes, por ejemplo, generar toda una estrategia comunicacional que está concebida para introducir miedo respecto de tu contrincante. Si te resulta, bingo, ganaste y todo. Y eso funciona en montones de dimensiones. Entonces, el punto es, una vez más, un poco como decía Francisco, que del total de emociones que nosotros tenemos y que son parte de nuestro ser, hay algunas que se activan y se gatillan muy sensiblemente en las tomas de decisiones que tenemos, porque son aquellas que de alguna manera sentimos que son inestable o que son frágiles. Por ejemplo, eso es lo que provoca el miedo. El miedo, tú puedes rápidamente alterar la visión de una persona introduciendo el miedo en una situación. ¿Cómo se vence el miedo? El miedo absoluto, ¿cómo se vence? Siendo fanático. El fanático, por definición, cree tanto en sus cosas que nada de lo que tú le puedas decir lo afecta. El caso clásico que yo siempre cito, que me parece muy bueno, es del fanático que quemó la biblioteca de Alejandría y gritaba cuando sacaban, mira, o ahí todos los libros que hay dicen lo mismo que el Corán y por lo tanto son inútiles, o todos los libros que están dicen una cosa distinta y por lo tanto son blasfemos. En cualquiera de los dos casos merecía ser quemada.
no cambia, no acepta que hay una alternativa distinta que puede incluso ser mejor, incluso mejor para él o ella. Y desde ese punto de vista, yo creo que el tema que introducen las redes sociales y que introduce sobre todo las conversaciones hoy en día es un tema de qué tanto tú, para acercarte, convivir, aceptar al otro, tienes que ceder un poco en aquellas convicciones que tú estabas absolutamente llano a que nunca jamás se te fueran. Tienes que tener un poquitito de miedo si tú quieres transitar a otro umbral, porque hay incertidumbre, es cierto, y en la política la incertidumbre forma parte de la actividad política, porque las promesas que te hacen y la mirada al futuro todavía no se ha producido, por lo tanto hay un margen de error en eso, y tú básicamente escoges por aquel margen de error que te parece menor. Me parece muy interesante hacerle como una especie de asesoría comunicacional al miedo. Desde el punto de vista de que hasta ahora, y sobre todo durante los últimos años, que hemos hablado de posverdad, que hemos hablado de burbujas, que hemos hablado de fanatismos, que hemos visto lo que ha pasado en el mundo con esta, con este movimiento que es francamente global, el miedo es solo algo terrible, ¿no? Que me dispara para protegerme. Pero si uno se pone y se separa unos miles de años de este momento, sabemos que el miedo ha sido un factor evolutivo clave. Nos ha cuidado, nos ha hecho unirnos. Finalmente, si no hubiéramos tenido miedo, probablemente no estaríamos acá, habríamos terminado en los colmillos de algún ser prehistórico hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Me gustaría identificar de qué forma el miedo que todos sentimos, estemos en un lugar o en el otro del voto, ¿verdad? Puede ser efectivamente una herramienta al servicio de la evolución de nuestra propia sociedad. Y quiero que hablemos de eso que habíamos hablado antes, donde tú decías, bueno, ¿qué me pasa cuando siento miedo? Eso tal vez puede ser un buen antídoto para estos tiempos terribles de posverdad. Ahí te dejé así como el pasecito, porque no quiero ser spoiler de lo que piensas. Bueno, por de pronto, claro, el miedo sin duda sigue cumpliendo una función importante en nuestras vidas, como bien decía también Fernando, ¿verdad? La cuestión es sentir miedo cuando no tengo miedo, no tengo motivos para ello, perdón. Cuando no hay ningún motivo para sentirme amenazado y aún así siento una amenaza. Yo puedo generar amenazas artificiales, que es justamente el tipo de, procedimientos que siguen los discursos posverdaderos, ¿no? Lo que intento es crear una alerta, crear una alarma, porque estamos en economías de la atención, necesito tu atención y necesito movilizarte. Fíjate que emoción viene de movimiento, emoción, ¿no? Algo que me mueve, ¿verdad? Las emociones nos mueven, no solo el miedo. También el amor nos mueve, también la alegría nos mueve, y la filosofía lleva 2000 y tantos años pensando las emociones, pensando las llamadas pasiones o los afectos, justamente para ver cuáles pueden ser sus efectos perniciosos cuando se apoderan de nosotros hasta el punto que nos hacen temer, por ejemplo, lo que no tenemos ningún motivo para temer. A mí no me afecta en nada que ciertas personas vivan su sexualidad de un modo u otro. No me afecta absolutamente en nada, ¿verdad? ¿Por qué hacer de eso un motivo de temor hasta el punto de movilizar y llegar incluso a odiar a quienes puedan, disentir con respecto a mí en ese punto, ¿no? Y tantos otros? ¿Por qué hacer de eso un motivo de temor? Y ahí tenemos una plataforma gigantesca para generar ese miedo, y eso es voluntario, eso no tiene nada que ver con la evolución y no tiene nada que ver con la supervivencia. Ahí estamos manipulando, en pocas palabras, ¿verdad? Estamos intentando imponer una verdad absoluta a costa de una diferencia existente y totalmente legítima. Yo creo que ahí el miedo es un problema. ¿Cómo podemos hacer? Igual que la filosofía lleva muchos años y siglos, de hecho, pensando en las emociones, también lleva pensando en cómo las emociones pueden, sin embargo, ser, digamos, un aliado de nosotros y de nuestra vida común también, de nuestra vida en común, que sin duda está llena de afectos. Nada mejor que ser reconocido por alguien, ¿verdad? Nada mejor que sentirse parte de algo en lo cual yo puedo también ser dignamente, aceptado o aceptada. Por eso hay filósofos que han hablado que no solo hay pasiones tristes como el miedo, como el odio, como el que finalmente están en la base del temor a que algo me disminuya, a que algo me haga menos de lo que soy o incluso en su extremo acabe conmigo, ¿verdad? Insisto, una pasión legítima, pero
en ciertas circunstancias. También tenemos pasiones que más bien nos amplifican, nos hacen sentir parte de algo, nos conectan con otras personas. Y también esos son pasiones. Fíjate que al miedo muchas veces, incluso en campañas políticas no tan lejanas, se le ha contrapuesto otro tipo de emocionalidad, ¿no? Más, digamos, ligera, esperanzadora y demás. Entonces, las pasiones juegan un papel en política. Eso yo no creo que sea un problema que jueguen un papel. No creo que tengamos que tener un paradigma hiperracionalista en el cual en política solo estamos como técnicos, porque sería, entre otras cosas, negar la condición humana. Fracaso. Que es, además, una condición completamente emotiva, emocional. Nosotros estamos siempre en algún tipo de emoción. Pero sí creo que no se puede abusar de ello. Y por eso también creo que es necesaria, yendo a los famosos antídotos o remedios a los que quieres apuntar, educación emocional. Educación emocional que no puede ser tarea solamente privada, sino que de hecho en la época de las redes sociales tiene que ser tarea de una ciudadanía digital, de una formación ciudadana digital. Me hiciste recordar varias charlas de Congreso Futuro, de hecho charlas relacionadas con psicología y con neurociencia, a las que voy a recurrir a la siguiente pregunta, pero quiero saber si tú, Fernando... Yo creo que los periodistas tenemos, al final de cada día, ¿no?, nos acostamos y decimos como, ¿cuán dentro de mi burbuja estoy? Yo hago ejercicios como jurando que voy a lograr dominar mi algoritmo y hago ejercicios como de seguir de forma exótica a gente que no seguiría nunca para tratar de salir de mi propia burbuja, pero es difícil, y más en un país como Chile, que sin redes sociales ya tenía sus propias burbujas, digamos, era más bien un sistema de castas durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son tus antídotos en estos tiempos que corren para tratar de no estar dentro de tu propia burbuja? Mira, yo creo que hay disciplinas, la filosofía sin duda es una de ellas, pero yo creo que hay disciplinas que están hoy día más que nunca al alcance de todos porque se han puesto los temas en lenguaje de la gente común y corriente. Por ejemplo, hasta hace 40, 50 años, todos los fenómenos de psicología social, que son los que te generaron muchas de las hipótesis de cómo funcionamos, cómo vemos, dónde está este orden de emociones entre las cuales está el miedo y cómo nos afectan, eran prácticamente una suerte de monopolio de instituciones universitarias y de tesis de grado. Hoy día hay una cantidad enorme de cosas abiertas y tremendamente interesantes. Tres o cuatro de ellas son bien importantes quizás de tener en cuenta. Una de esas es que nosotros somos entes falibles. O sea, somos personas que tenemos una disposición a equivocarnos. No la sabemos todas y tenemos disposición a equivocarnos. En eso hay un libro fantástico que yo le recomiendo a todos, que es de Elliot Aronson y de Carol Tabris, son pareja ellos, psicólogos sociales ambos, que se llama, en inglés, Mistakes Were Made But Not By Me. Se cometieron errores, pero no por mí. Y básicamente lo que detalla el libro es toda la cantidad de cosas que nosotros hacemos para tratar de que no seamos culpables de los errores que efectivamente cometimos. Nos equivocamos en determinadas cosas, tomamos la opción equivocada, estábamos seguros que iba a salir, que iba a pasar esta cosa y convencimos a un montón de gente y chuta, pasó otra cosa distinta. Y después tenemos que vernos con la gente que te pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Levantamos a este candidato, lo hicimos, lo impulsamos, lo trabajamos, le dijimos, está todo listo, no hay problema, la encuesta nos dice ok y perdió. Todo ese tipo de cosas requiere en algún momento dado que tú des cuenta de a ver cómo te explica toda esta situación. Para una persona que no acepta el fracaso o que no acepta el error, eso es un trauma feroz, es tremendo. Y desde ese punto de vista, una de las mejores formas de poder por lo menos enfrentar muchas de esos miedos y esa incertidumbre es convencerte sanamente de que eres un ser falible, que te puedes equivocar y y puedes pedir perdón y que puedes y que no te transforma en una ameba el que tú digas, ¿sabes qué? Yo aquí me equivoqué, me cometí un tremendo error. En periodismo se cometen errores todo el tiempo y a mí me ha tocado montones de veces tener que pedir perdón por los errores que he cometido. Pero
tú te sorprenderías lo resistente que es el ser humano a reconocer que ha cometido un error. No me sorprende, porque lo veo todos los días, la verdad. Y de hecho, lo que me sorprende es que tú estés diciendo esto y con ese nivel de pasión, porque nosotros pertenecemos a una sociedad que valora mucho la certeza frente a la incerteza, ser claro, ser duro, hablar firme. Todo ese tipo de cosas como que claro, que ahora vienen en franca bajada, pero tú estás muy renovado, Fernando, déjame decirte. No. O sea, todo esto, tu oferta personal está muy Me conoces poco, Paloma. No, yo afortunadamente... En realidad no me equivoco afortunadamente, nunca. Mira, afortunadamente comencé a cometer errores bien temprano, así que me di cuenta rápido de eso. Es a palos que aprendiste, que era más conveniente, era un shortcut, pedir perdón. Ya que te fuiste en esa... Voy a ir exactamente a donde nos había llevado Francisco antes, que tiene que ver con la educación emocional. Me hiciste recordar una charla de, en este caso, un psicólogo que es bestseller global, Daniel Goleman, que dio a mediados de año de 2021. Dijo varias cosas, varias me parecen relevantes, al menos buenos tips para este tiempo. Una de ellas dijo... uno tiene el deber moral de hacerse cargo de uno mismo, ¿no? De conocerse, en este caso, de poder identificar cuando estoy asustado, cuando estoy contento. Sobre todo si soy jefe, tengo el doble deber, porque el impacto de tu ceguera es cuántico, digamos. O sea, cuando tú lideras un grupo de 50 personas y tú mismo eres incapaz de reconocer tus errores, de educarte emocionalmente, de lo que sea, de identificar tus brechas, ¿verdad? El daño que genera en el grupo es muy grande. Y por otro lado planteaba esta idea del cerebro social, que para muchos tal vez es algo nuevo, pero también es algo de lo que se ha hablado mucho, que es esta idea de dónde se ubica el miedo en el cerebro y dónde se ubican las emociones más evolutivas, la esperanza, la co-construcción. Se dice que el miedo, de hecho, está estudiado que está mucho más ligado al cerebro reptil, ¿verdad? Un cerebro más primitivo que tenemos acá y que nos sentimos amenazados, ¿verdad? Está justo cerca de la nuca, que es donde uno percibe el riesgo. O sea, si alguien se te acerca a la nuca, puede que no te vaya bien, digamos. Y que, por otro lado, las emociones más elevadas están en la corteza prefrontal, que es donde uno... Cuando ama, se encuentra en la corteza prefrontal. Cuando logra vibrar en un mismo proyecto colectivo, se encuentra ahí. Cuando es lograr capaz de empatizar con otros, se encuentra ahí. Entonces, dicho esto, ¿qué y cómo debería uno educarse en las emociones o educar públicamente o globalmente las emociones para mantenerse a flote en esta compleja sociedad? Bueno, algunos aspectos los ha dicho ya Fernando, ¿no? Es decir, si tenemos una sociedad en la cual parece que necesitamos certezas a toda costa, pero estamos muy poco dispuestos a hacer algo por obtenerlas, porque claro, las certezas implican desplazamiento. Si yo quiero tener certezas, probablemente deba matar a un par de cosas que amo mucho, pero que a lo mejor eran absolutamente irracionales, heredadas, vienen de la familia, como decíamos, y tienen su validez, pero quizá al final ya no son válidas para el tiempo que estamos viviendo, etcétera, etcétera. No, tengo que tener una valentía. Y yo creo que la valentía, que por cierto era para los griegos ya la virtud básica. Si tú, por supuesto, la virtud de la sabiduría, de la justicia, de la prudencia, son virtudes superiores, pero todas ellas presuponen la andreia, la valentía, ¿sí? Y eso lo digo en griego porque Andrea lamentablemente viene de Andros, que es varón, y por lo tanto estaba como asociado desde muy pronto, y quiero conectar con algo que has dicho antes, con algo así como con el carácter varonil. Hay que, evidentemente, desplazarlo de ahí, ¿no? Y también desplazar esa idea de masculinidad, digamos, que está asociada a... que claramente no era tampoco la de los griegos, ¿eh? La andreia es la capacidad de efectivamente de poner en cuestión incluso lo que tenías más evidente y que te parecía más valioso y más cierto de todo. Es ese tipo de valentía, ¿de acuerdo? Y esa valentía, desde luego, es completamente transversal. Por lo tanto, creo que la valentía, primero, evidentemente hay una que se dice mucho, pero que además luego se trabaja muy poco, que es la tolerancia, ¿verdad? Tenemos culturas de la tolerancia. La carta sobre la tolerancia de John Locke es un documento maravilloso para leer sobre esto y para reflexionar al respecto. Muchos siglos hablándose de tolerancia, pero la de la verdad, si algo contradice mis opiniones más básicas o las de mi grupo social, si algo me va a hacer quedarme excluido, aunque sea simbólicamente de algún grupo,
yo lucho y me aferro con uñas y dientes en contra incluso de la tolerancia y aunque eso implique estar, digamos, haciendo daño a terceros, ¿verdad? Entonces, tolerancia, valentía, una cierta capacidad también para, por supuesto, la empatía. Si yo no soy capaz de ver al otro y de sentir al otro, no solamente de verlo racionalmente como otro ahí, sino de saber con qué vibra, qué le pasa, qué problemas puede tener, etcétera, etcétera, la verdad que tampoco es posible la tolerancia. La tolerancia, por de pronto, es un ejercicio también de desdoblamiento con uno mismo, que es un poco lo que estaba diciendo Fernando, ¿no? Yo soy capaz de tomar distancia incluso de mis reacciones más inmediatas. Si yo siempre le doy validez a mis reacciones más inmediatas y creo que eso es muy, no sé, natural o algo por el estilo, la verdad que puedo estar cometiendo atrocidades creyendo que soy espontáneo, ¿sí? Yo no soy más espontáneo por ni más fresco ni más, digamos, sin filtro por tratar mal a otros. O sea, ¿en qué momentos la mala educación se ha convertido en una virtud, verdad? Lamentablemente la encontramos muy a menudo incluso en las arenas políticas. Es decir, yo creo que ahí el respeto, la tolerancia, la empatía, pero también la alegría. Al final hay mucha seriedad en todas esas posturas que están como rigidizadas, como si todo estuviera todo absolutamente en riesgo y todo fuera un peligro. Está bien, estamos en un panel de riesgos existenciales. Yo creo que el mayor riesgo es caer en esa amargura de creer que todo nos está amenazando. Falta de humor. Falta el mayor humor. Riesgo existencial. Exactamente. Porque a menudo el humor, simplemente, y no digo el humor en el sentido de la risa, que también, sino las disposiciones emocionales hacen toda la diferencia. Una misma situación que en un momento ves como compleja, imposible, incapaz de salir de ahí, la miras desde este lugar, desde esta otra tonalidad afectiva y te parece que en realidad no es ni siquiera un problema, ¿no? Entonces, ese tipo de educación, que es mucho más sutil, si tú quieres, y que, insisto, no es nueva. La filosofía lleva siglos dedicándose a intentar llevarla a cabo, me parece que es completamente necesaria. Y sobre todo, tú has dicho algo que quiero recalcar antes de terminar. ¿Por qué creer que tener la razón es más importante que buscarla? ¿Por qué creer que una posición de autoridad implica no tener dudas? Es todo lo contrario. El liderazgo tiene que ver con saber afrontar las dudas. La valentía tiene que ver con saber afrontar los miedos, no con evitarlos. El fanático no tiene miedo porque nunca los ha afrontado, evidentemente, ¿verdad? Entonces, las virtudes nunca son la ausencia de lo que me pone en tensión. Es estar en disposición de hacer algo, digamos, virtuoso, justamente, excelente, que llama la atención por lo extraño en esa situación. Y ahí están los verdaderos liderazgos. Esos liderazgos de masculinidad tóxica, podríamos decirlo con estos términos actuales, ¿verdad? Del ordeno y mando, de yo no tengo ninguna duda, lamentablemente me temo que todavía se siguen encontrando mucho, tanto en la política como en la empresa, y yo creo que es difícil hacer ese cambio, porque es un cambio incluso generacional, es un cambio educativo, yo no culpo a nadie de eso, pero sí tenemos por lo menos la posibilidad y la capacidad, porque no estamos condenados por nuestra herencia ni siquiera emocional, de hacer una elaboración de eso, de hacer un diálogo con nosotros mismos en ese sentido y con otros. La señora Manguera, nuestra directora, nos acaba de decir que queda muy poco tiempo. Entonces, no sé si hay alguna idea que a ustedes les queda dando bote. A mí mil, de hecho, se me quedaron abajo las preguntas sobre educación en términos un poco más generales, también el cuidado de la infancia, ¿no? Que parece ser tan grave en el impacto de los sentimientos. Desde ese punto de vista, Fernando, no sé, guíanos. A ver, yo escuchando lo que decía Francisco, hay dos o tres cosas que son súper importantes a mi modo de ver hoy en día. Así como tú tienes efectivamente todo tipo de posibilidades de distorsionar la información que te llega a través de las redes, tienes una cantidad tremenda de alcanzar información verídica, de chequear. Lo que cuesta más no es encontrar la información que eventualmente te genere convicción, es buscarla. Porque buscarla te da miedo. Buscarla. Hay un concepto que yo lo encuentro extraordinario, que en inglés se dice willful blindness, ceguera voluntaria, que es cuando es tanto tu miedo a que te cambien las cosas si encuentras otra realidad, otro fenómeno, o no es cierto lo que te han dicho, que tú prefieres no saber.
tu pareja llegó varias veces tarde y tú averiguaste que no estaba efectivamente en la oficina, como te decía, y tú le tienes miedo a preguntar porque tienes terror a que la respuesta sea sí, sabéis que tenemos que hablar, porque sabéis que... Prefieres callarte, prefieres decirlo porque te da pánico. Vivir en el miedo de la certeza para no encontrar la verdad es probablemente uno de nuestros pecados más grandes, porque lo pasamos muy mal a la larga, siempre al final se sabe. Y desde ese punto de vista, hoy día hay montones de mecanismos de poder aproximarse a las cosas teniendo en cuenta estas dos cosas que hemos hablado con Francisco, que son, una, te vas a equivocar, y dos, tienes que salir de la cueva. Tú quieres explorar el mundo, tienes que arriesgarte, tienes que salir de la cueva. Te vas a equivocar por lo mismo. No vas a estar lleno de certeza o lleno de cartelitos que te dicen sigue este caminito por aquí, por acá. No va a ser así. Y desde ese punto de vista hay ayuda, hay libros, personas, instituciones que te acompañan. Pero la búsqueda a veces de tu camino da más miedo a que alguien te diga cuál va a ser. De todas maneras, Francisco. Totalmente de acuerdo. Junto al miedo, el otro gran paralizador de la experiencia es la pereza, ¿verdad? Ajá. Que van de la mano muchas veces. La pereza también mental y la pereza también emocional, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Ya decía Esquilo que aprendemos con dolor, es decir, solo hay aprendizaje si realmente estás en condiciones de poner en riesgo algunas cuestiones, ¿no? Y ese riesgo es un riesgo positivo, no es un riesgo paralizador. Hegel dice que solo hay experiencia y hay ciencia si hay trauma, si hay experiencias negativas. Solo eso te hace desplazarte y solo ese es el camino del conocimiento. Por favor, no es un alegato del masoquismo ni mucho menos, ¿eh? Hay dolores innecesarios. Esto de aprender con dolor no quiere decir hacerle daño a nadie, sino que solo vas a lograr desplazarte de la posición en la que estás y quizá alcanzar una mirada más serena, más tranquila y más comprensiva del mundo en el que vives si te pones en condiciones también de... Bueno, poner en riesgo la comodidad mental, sobre todo, ¿verdad? Oye, déjame decir una cosa, finalizar, porque hay mecanismos que son interesantes, pero que de alguna manera eluden el tema de fondo. Una de esas es una de falacia lógica que se llama la falacia del tirador tejano, y que es un tejano que tenía la fama de ser el tipo con la mejor puntería del mundo. Nadie nunca jamás había dado en el blanco tantas veces como esa persona. Era increíble. Y un periodista va a reportearlo porque le han hablado tanto de este tirador tejano tan famoso, que va y entra a su rancho, y su rancho tenía una serie de edificios así, de establos y cosas, y en todas las paredes había un blanco, una diana, varias dianas, y justo en el medio del blanco siempre había un hoyo perfecto. Y este gallo le pregunta al tirador tejano y le dice, ¿usted ha fallado alguna vez? Nunca, dice, nunca jamás en mi vida he fallado, pero cuando chico, cuando practicaba, nunca fallé. Sí, no he fallado nunca. Oye, ¿y usted no tiene miedo a fallar? No, dice, yo no tengo miedo a fallar porque mi estrategia de tiro es absolutamente impecable, no falla jamás. Sí, le dice, ¿y en qué consiste la estrategia de tiro? Bueno, yo disparo primero y hago el blanco, dibujo el blanco después alrededor. Hay mucha gente con esa lógica, de que para ser segura, crea las condiciones para que... todo sea como uno dice. Pasa en el trabajo todo el tiempo, pasa en un montón de condiciones. No te atreves a enfrentar el mundo real y empiezas a crear las condiciones. Disparas primero y dibujas el blanco alrededor después. Y siempre, siempre das en el blanco. Un sabio el hombre, hay que decirlo. Oye, les quiero agradecer. Yo encuentro que este debería ser el primer capítulo de una serie de conversaciones que podríamos tener nosotros tres y deleitarlos a todos ustedes con nuestras fantásticas ideas. De verdad, yo lo he pasado muy bien. Ojalá ustedes también allá en la casa. Despido entonces a un errante desde joven que se ha logrado nutrir en el talento del error. Me encantaría estar con ustedes en el barco cuando el mundo se acabe, ¿verdad? Que uno no sepa mucho para dónde va a ir, pero por lo menos que va a ir bien acompañado, con buenos valores y con ganas de explorar este universo tan fantástico que nos ha tocado compartir
Y eso hoy. Que no te hemos contado chistes ni te hemos cantado todavía. Todavía. Ni bailado. Soy una persona que se seduce por la inteligencia. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias por este panel. Fernando, Francisco, muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos escuchar esta enriquecedora conversación, donde pudimos escuchar muchas frases muy importantes, muy interesantes, que probablemente quienes estuvieron aquí atendiendo este panel de la posverdad, la anotamos en nuestros cuadernos o en nuestra cabeza, la idea de que por qué buscarla, por qué tener la razón debiese ser más importante que buscarla, por ejemplo. O esta peligrosa dupla, ¿cierto?, que puede existir entre el miedo y la pereza, que nos hace a veces quedarnos ahí en la comodidad de querer creer lo que queremos creer. Y por último, esta fantástica historia del tirador tejano que quiso compartir con nosotros Fernando Paulsen, donde a veces uno busca, ¿cierto?, primero tirar el blanco y después dibuja el blanco. Bueno, toda esta idea y las reflexiones en torno a la posverdad, ustedes también pueden compartirla con nosotros en Congreso Futuro, recordándoles el hashtag Congreso Futuro 2022 a través de todas nuestras redes sociales. Recordarles también que estamos finalizando nuestro primer día de Congreso Futuro en la edición número 11. Todo el programa del día de hoy, de los próximos 4 días que nos quedan, terminamos el viernes, están en Congreso Futuro 2022. Y ya vamos a finalizar nuestra jornada de hoy con una muy, muy interesante charla llamada Ser o no ser. He ahí el dilema. Hoy Gunhild Stordalen nos va a deleitar con su exposición. La doctora Stordalen es médica, doctora en patología y cirugía ortopédica y además es activista medioambiental. La doctora Stordalen es fundadora y presidenta ejecutiva de EAT, una plataforma global sin fines de lucro para la transformación del sistema alimentario basado en la alimentación sustentable y saludable. En el año 2019 recibió el premio al liderazgo global de las Fundaciones de las Naciones Unidas. Bienvenida, Gunhild, al Congreso Futuro 2022. Te escuchamos. Hi everybody. Hola a todos, qué bueno estar aquí, gracias por recibirme. Desearía haber estado con ustedes en persona, con suerte el próximo año será así. Hoy me han pedido que les presente una imagen de los alimentos y el panorama de riesgos globales en evolución y lo que debemos hacer para abordar estos riesgos relacionados con los alimentos. Pero primero, tomemos un minuto para reflexionar sobre todo lo bueno de la comida, que es mucho. La comida es, por supuesto, lo que nos mantiene vivos día tras día. Proporciona medios de subsistencia a miles de millones de personas. Agricultores, pescadores, trabajadores de la alimentación. Viene con increíbles sabores, colores, texturas. Y la comida nos conecta, forja relaciones, construye comunidades, construye culturas, habla de identidad. Y por último, pero no menos importante, la comida es el medio principal que nos conecta con el mundo natural que nos rodea. Pero la imagen de riesgo es todo menos bonita y está empeorando. Las dietas se han convertido en el mayor factor de mala salud y muertes prematuras en todo el mundo y ahora matan a más personas que el tabaco, el alcohol, las drogas y las relaciones sexuales sin protección juntas. Los alimentos son también el mayor impulsor de la degradación ambiental. Contribuye a un tercio del problema climático y alrededor del 70 al 80% del problema de la naturaleza por diversidad. El riesgo creciente de pandemias también está estrechamente relacionado con la producción y el consumo de alimentos modernos. Y la sobreproducción de carnes industrializadas baratas en nuestros países.
países está realmente en el centro de todos esos desafíos. Y finalmente, ahora sabemos que sin hacerlo bien con los alimentos, simplemente no podemos lograr democracias estables o la paz mundial. Así que profundicemos un poco más en algunos de estos riesgos. Primero, echemos un vistazo a los riesgos para la salud relacionados con los alimentos. Desafortunadamente, nuestros sistemas alimentarios modernos fallan miserablemente contra lo que, al menos en mi libro, es realmente un derecho humano fundamental, asegurar la salud y el bienestar de las personas y que las personas estén protegidas contra cualquier daño. Como mencioné, nuestros sistemas alimentarios o dietas se han convertido en la principal causa de muerte prematura y mala salud en todo el mundo. Y los costos, el costo soportado por miles de millones de personas en forma de hambre y desnutrición y enfermedades relacionadas con la dieta no son sino desgarradores. Además de esto, nuestro sistema alimentario es un importante impulsor de la resistencia a los antimicrobianos debido al uso excesivo de antibióticos a nivel de granja, principalmente como promotores del crecimiento. Y, por último, la actual producción insostenible de alimentos destruye los hábitats naturales y aumenta los riesgos de que los virus se propaguen de los animales a las personas, por lo tanto, nuevas y potencialmente pandemias mucho más mortales y costosas. Entonces, echemos un vistazo a la alimentación y la salud de nuestro planeta. Nuestros sistemas alimentarios han pasado por una industrialización y expansión masivas en las últimas décadas. Y ahora producimos calorías más que suficientes para alimentar al mundo entero, aunque desperdiciemos o perdamos un tercio de todo lo que producimos. Pero esta expansión masiva ha tenido un costo enorme para nuestro planeta y, por lo tanto, para toda la humanidad, para todos nosotros, en forma de desestabilización climática y destrucción de la naturaleza y pérdida de biodiversidad. Y este cambio climático y el colapso amenazante de la biodiversidad, o la sexta extinción masiva, como alguien la llama, es altamente peligroso y contribuye directamente al código rojo para los comentarios en los que nos encontramos ahora, como lo expresó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el pasado año. Todo esto también socava la seguridad alimentaria en sí misma. En una reciente reunión sobre el clima de la COP26 en Glasgow, fuimos testigos de algunos avances importantes en general, pero la falta de enfoque y la falta de compromisos en torno a la alimentación y el clima no es más que una gran bandera roja y realmente preocupante. A estas alturas, como cuestión de hecho científico, sabemos que no hay camino para permanecer dentro de los 1,5 grados de calentamiento, ni siquiera 2 grados, a menos que transformemos fundamentalmente la producción y el consumo de alimentos a partir de ahora, durante esta década decisiva para la humanidad. Y nuevamente, como dije, un tercio de las emisiones climáticas provienen de nuestros sistemas alimentarios. Y sabemos que los sistemas alimentarios tienen que pasar de ser un emisor masivo a convertirse en sumideros netos de carbono, almacenando y absorbiendo cantidades masivas de carbono en los suelos. Sin embargo, en conjunto, ¿qué significan en términos económicos todos estos problemas o riesgos para la salud y el medio ambiente relacionados con los alimentos? Un estudio reciente estimó los costos ocultos de los sistemas alimentarios y de uso de la tierra a nivel mundial en aproximadamente 12 mil millones de dólares estadounidenses en comparación con un valor de mercado del sistema alimentario global de aproximadamente 10 mil millones de dólares estadounidenses. En otras palabras, año tras año, nuestros sistemas alimentarios generan más costos que valor, lo cual es impactante. A menos que actuemos, las cosas van a empeorar, lamentablemente. Un estudio reciente del Instituto de Potsdam indicó que si continúan las tendencias actuales, la demanda de alimentos aumentará alrededor de un 50% para mediados de siglo, mientras que la demanda de productos de origen animal, como la carne y la leche, se duplicará con creces. Más de 4 mil millones de personas, casi la mitad de la población para 2050, podrían tener sobrepeso, 1.500 millones de ellos obesos, mientras que 500 millones de personas podrían seguir pasando hambre o estar subnutridos. Y por último, el impacto ambiental de nuestros sistemas alimentarios se descontrolaría por completo si todo siguiera como hasta ahora.
Entonces, después de todas estas peleas realmente depresivas, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, necesitamos nada menos que una transformación a gran escala y un replanteamiento a gran escala de nuestros sistemas alimentarios. Necesitamos cambios masivos hacia la naturaleza regenerativa, la producción positiva de alimentos. Producir alimentos en armonía con la naturaleza, no contra ella. No más minería destructiva de suelos y aguas para la alimentación. No más producción industrial de carne basada sobre cereales. Necesitamos cambiar nuestras dietas y garantizar el acceso a alimentos asequibles que sean saludables y nutritivos, seguros y sostenibles, asegurados para todos, en todas partes. Necesitamos medios de vida seguros, justos y equitativos para los productores y trabajadores de alimentos. Y, por último, pero no menos importante, debemos reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos del sistema, cambiar a economías alimentarias verdaderamente circulares. How do we bring them about? Entonces, what are sabemos the cuáles son los grandes cambios que necesitamos, pero ¿cómo los provocamos? Levels, global, ¿cuáles regional, son las soluciones? Local, it's not going necesitamos to be easy, acción y necesitamos toneladas de ella en todos and los niveles, global, regional, nacional y local. No va a ser fácil, pero la ciencia muestra que podemos hacerlo. Y aquí me concentraré en algunas de las cosas clave que deben suceder a nivel mundial, y luego a nivel nacional y local. A nivel global, necesitamos objetivos científicos sólidos para nuestros sistemas alimentarios para guiar nuestra acción. Necesitamos valorar los alimentos de una manera que refleje los costos reales de los alimentos. Necesitamos medir y seguir el progreso y hacer que los gobiernos y las empresas rindan cuentas. Necesitamos transformar la financiación alimentaria pública y privada para que apoye los cambios que necesitamos. Y necesitamos construir un movimiento público global para el cambio y liberar el inmenso poder del plato. Porque miles de millones de personas pueden hacer pequeños cambios cada vez que se sientan a comer. A nivel de país, necesitamos que los gobiernos adopten estrategias alimentarias nacionales integradas y creen políticas coherentes. Necesitamos también estrategias locales y planes de acción locales, sobre todo en las ciudades. Y, finalmente, necesitamos construir movimientos nacionales y locales de personas y empoderarlos para exigir cambios de los políticos y de las empresas. Permítanme sumergirme más en algunas de estas áreas específicas y comenzar con objetivos científicos. En 2019, hace 3 años, la Comisión EAT-Lancet sobre Food Planetary sintetizó la mejor ciencia disponible sobre el sistema terrestre y la nutrición y definió un conjunto de objetivos sobre cómo podemos alimentar a los 10 mil millones de personas del mundo, alimentarlos de manera saludable y sostenible para 2050. Antes de esta evaluación, realmente no teníamos objetivos científicos sobre cómo serían los sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Literalmente, nada equivalente al objetivo de 1,5 grados que tenemos respecto al clima, que es tan crucial y tan importante para obtener el apoyo del mundo y tomar acciones coordinadas y colectivas. La Comisión EAT-Lancet, que es un gran paso adelante. Esta es la llamada dieta de salud planetaria de la Comisión. Dieta buena para las personas y sostenible para el planeta. Esta dieta de salud planetaria establece objetivos cuantitativos para una dieta de referencia saludable. Es importante decir que es un marco muy flexible, no una camisa de fuerza. Y realmente permite que todas las partes del mundo definan su versión de la dieta de salud planetaria, que se basa en tradiciones alimentarias muy singulares, incluso en Chile o en todo el continente americano. No voy a entrar en detalles aquí, pero en resumen, necesitamos consumir mucho más de las cosas buenas, más granos integrales, más vegetales, más frutas, frijoles, lentejas, nueces, más mariscos, pero producidos o de origen sostenible, y también más bajos en la cadena de valor, como moluscos bivalvos y algas marinas. Y, especialmente para las poblaciones vulnerables, debemos garantizar suficiente carne, huevos y productos lácteos en sus dietas. En general, necesitamos mucha más variedad, no menos.
Entonces, de vuelta al dinero, ¿cuál sería el ahorro de adoptar la dieta de salud planetaria en todo el mundo? No lo sabemos. Pero un estudio reciente encontró que el ahorro adoptar la llamada dieta de riesgo mínimo, que es ampliamente consistente con las dietas de salud planetaria, equivaldrían a un tercio de lo que Estados Unidos gastó en agricultura, alimentos y bebidas en 2010. Por lo tanto, la adopción de dietas de salud planetaria significaría un gran ahorro de costos. Pero la Comisión EAT-Lancet no se detuvo allí en la búsqueda de dietas de referencia saludables. También analizó y estableció objetivos científicos sobre cuáles son los límites planetarios para la producción de alimentos en todos los climas, en biodiversidad, tierras, agua y ciclos de nitrógeno y fósforo. En estos mismos instantes, estamos a punto de lanzar EAT-Lancet 2.0 para actualizar y fortalecer estos objetivos en función de la ciencia que se ha publicado desde su lanzamiento. Pero ya tenemos una dirección general hacia donde debemos ir. Y, por lo tanto, necesitamos urgentemente que los gobiernos, las autoridades locales y las industrias alimentarias comiencen a adoptar políticas y prácticas que estén alineadas con estos objetivos y comenzando ahora. No la próxima semana, ni el próximo año. No tenemos tiempo que perder si queremos asegurar un futuro seguro para la humanidad en este planeta. Y, nuevamente, los ahorros serían enormes. Evitaríamos daños a la naturaleza, a nuestras sociedades, nuestras economías y lo que es más importante a nuestra gente y nuestros niños. Ahora bien, algunas personas dirán que existe una trampa. Estudios recientes han demostrado que las dietas saludables son, a veces, de 3 a 4 veces más caras que una dieta básica suficiente en calorías. Y se estima que hay 3 mil millones de personas en este planeta que no pueden pagar una dieta saludable. A primera vista, esto puede sugerir que las dietas saludables son un lujo fuera del alcance de una gran parte de la humanidad. Respetuosamente, rechazo esta lógica. En primer lugar, en términos económicos estrictos, no hay nada inherentemente más costoso en los alimentos saludables en comparación con los alimentos no saludables. Si, por ejemplo, las verduras frescas cuestan más que la comida chatarra ultraprocesada de la tienda local, esto se debe a que existen políticas defectuosas que permiten que esto sea así. Eso incluye la forma en que usamos los subsidios agrícolas. Cada año, los gobiernos brindan un total de más de 500 mil millones de dólares estadounidenses en apoyo a los agricultores. Casi el 90% de este apoyo agrícola en todo el mundo resulta perjudicial para las personas o el planeta. Y muy pocos gobiernos están grabando productos directamente dañinos como las bebidas azucaradas y la carne industrial. Por ejemplo. Entonces, si queremos que una dieta saludable sea asequible para todos, si queremos que la producción de alimentos esté dentro de los límites del planeta, claramente debemos cambiar lo que subsidiamos y lo que grabamos cuando se trata de alimentos. Y esta es también la razón por la que necesitamos con urgencia una verdadera contabilidad de costos de los alimentos, tanto por razones de salud como de sostenibilidad ambiental. Ahora pasemos a la necesidad de planes de acción, caminos, estrategias nacionales y locales integradas. Llamémoslo como queramos, integrados y coherentes, porque ya no podemos aceptar políticas en un sector que socavan por completo las de otros sectores, como los subsidios agrícolas que socavan la salud pública y empeoran la crisis climática, o las políticas públicas de adquisición de alimentos que no están alineadas con las mismas pautas dietéticas nacionales aprobadas por el gobierno, o, ante una pandemia, las políticas de recuperación que no se alinean con los objetivos climáticos o de salud. Hasta un niño de 7 años entendería que, tal como es hoy, esto no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con América Latina? Un estudio innovador de 2020 mostró los inmensos beneficios que este continente podría obtener al adoptar dietas más saludables con los cambios correspondientes en los patrones de producción de alimentos, incluyendo la
generación de 19 millones de nuevos puestos de trabajo. Y tengo la gran esperanza de que Chile esté a la vanguardia de ese esfuerzo y se convierta en un verdadero líder en la carrera hacia un futuro alimentario saludable, sostenible, justo y seguro. Y espero que muchos otros países latinoamericanos se unan a esta carrera. Porque en el siglo XXI, con el panorama de riesgo que he presentado aquí hoy, los sistemas alimentarios saludables, sostenibles y equitativos son realmente un requisito previo para la verdadera paz, la verdadera democracia y la verdadera justicia. Y Chile tiene ahora la oportunidad y ahora el desafío de demostrar lo que esto significa, incluso en términos constitucionales. ¡Qué desafío tan emocionante! Esto es realmente lo que les haría ganar el Premio Nobel de la Paz. Y yo le daría la bienvenida a Chile a mi ciudad natal, Oslo, en Noruega. Las organizaciones que apoyan la acción de las cumbres del sistema alimentario del año que se llevaron a cabo en septiembre pasado, junto con socios fuertes, estamos lanzando ahora lo que llamamos el consorcio Food Forward, una coalición de vanguardia donde brindaremos todo nuestro apoyo a las acciones que he presentado aquí hoy. Y comenzaremos apoyando ciudades globalmente en el sur y el norte. Finalmente, les diré que nos encantaría que se nos unieran. Nos encantaría hablar más sobre esto con ustedes. Juntos podemos hacerlo. Juntos podemos preparar comida y juntos podemos hacer historia. Gracias por invitarme y que tengan un día maravilloso. Esa fue la invitación que nos hizo la doctora Gunhild Stordalen para trabajar en conjunto una alimentación más saludable en el planeta, bueno, y en Chile especialmente. Estamos muy contentos y contentas de estar cerrando ya esta primera jornada del Congreso Futuro y decirles que hoy tenemos una muy, muy buena noticia, porque aquí en vivo y en directo, en nuestro estudio, aquí en Espacio Res con Santiago de Chile, vamos a celebrar la incorporación de una nueva institución que se suma al ecosistema del Congreso Futuro. Estamos hablando de la ilustre Municipalidad de Renca, encarnada a través de su alcalde Claudio Castro, que está aquí acompañándonos junto al senador Guido Girardi y a Nicolás Fernández de la Fundación Encuentros del Futuro. Ellos tienen la feliz misión hoy día de firmar un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Renca y Congreso Futuro, dado que la Municipalidad de Renca, que es la primera en firmar un convenio de este tipo con el Congreso Futuro, ha mostrado un proceso bastante innovador en su proceso de gestión. Así que voy a dejarlos a el senador Girardi, al alcalde Castro y a Nicolás Fernández, que nos acompañan aquí en el estudio mientras firman este convenio que, como les comentábamos, es el primero de su tipo que firma el Congreso Futuro con una municipalidad. Y también invitar, luego de que terminen la firma, al alcalde Claudio Castro a que nos pueda acompañar con unas breves palabras para que nos explique también cuál ha sido ese proceso que ha liderado desde la Municipalidad de Renca y por qué también esto podría ser una invitación a otros municipios a que puedan hacer ese tipo de buenas prácticas. Así que, alcalde, muchas gracias por acompañarnos y a ver si puede compartir con nosotros su opinión. Sí, muchas gracias. Yo quiero agradecerle muy especialmente a Nicolás, a toda la Fundación de los Encuentros Futuros, al senador Girardi por el empuje, ¿no? Y siempre, todos los años, desde que yo asumí como alcalde, el senador ha estado preocupado de poder motivar a nuestras vecinas y vecinos a participar de este encuentro. Y a través de este convenio nos da además mucha alegría que sea en el contexto del eslogan que se ha elegido para esta sesión, ¿no? Que tiene que ver con aprender a convivir. La convivencia se da precisamente en espacios físicos muchas veces, se da en el pasaje, en la cuadra, en la plaza, en la manzana, y esos son los espacios que nos toca a nosotros desde las municipalidades poder modificar, poder intervenir, poder mejorar en conjunto con nuestra comunidad. Estamos convencidos también desde Renca que la ciencia es fundamental para el desarrollo de la política pública local y esta pandemia lo ha dejado muy en claro, ¿no? Para nosotros la ciencia ha sido fundamental para enfrentar el coronavirus, lo sigue siendo, además esto no se ha terminado, es fundamental para enfrentar los efectos del cambio climático y es fundamental para poder buscar la principal motivación de una comunidad, que es que el futuro mejor esté en el lugar que habitamos, en el lugar que construimos y en el que convivimos todos los días. Así es que vamos a
sacarle muchísimo provecho a este convenio. Queremos llevar esta discusión a una discusión que rompe barreras también para llegar a nuestra comuna y ojalá a muchísimas otras comunas. Queremos ser pioneros en esta materia. Así es que nuevamente muchas gracias por este espacio y vamos a aprovecharlo con toda nuestra fuerza desde Renca para poder seguir construyendo una comuna que crece con participación y orgullo y que, por cierto, lo hace además acompañado de la evidencia científica para tomar las mejores decisiones para nuestra comunidad. Muchas gracias, alcalde Claudio Castro. Él acaba de comentarnos, ¿cierto?, lo relevante que también es incorporar la ciencia y la discusión con los vecinos para aprender a convivir mejor. Y queremos invitar también al senador Guido Girardi, el expresidente de la Comisión Desafíos de Futuro. Senador, usted que ha participado y ha liderado, ¿cierto?, este Congreso durante tantos años, ¿qué le parece que este tipo de prácticas como la que está hoy día liderando la Municipalidad de Renca se puedan también replicar a este nivel más territorial, ¿cierto? Que la ciencia y la discusión de aprender a convivir baje a las comunidades a través de los municipios. Bueno, yo creo que lo primero que uno debería tomar conciencia es que el planeta Tierra es nuestro hábitat común, es la Tierra Patria. Las fronteras son una invención de algunos siglos y somos todos habitantes del planeta y esa yo creo que hay que entender que no estamos indisolublemente ligados. El planeta Tierra es una nave en realidad que va surcando el universo a una velocidad gigantesca y está dentro de una galaxia que también va en movimiento. O sea, aquí estamos todos unidos, vamos en el mismo barco. Y lo que no puede haber es pensar que los niveles de desigualdad, de acceso de uno y no de todo puede salvar al planeta. Aquí nos salvamos todos o no se salva nadie. Y eso lo vemos con la vacuna. Mientras existan los países ricos que se pueden poner 3, 4, 5 vacunas y existan países pobres donde no se pueden vacunar, todos vamos a estar expuestos, todos vamos a estar amenazados. Mientras todos podamos acceder a la tecnología, al bienestar, y vamos tal vez a enfrentar el calentamiento global. No lo vamos a poder hacer si no son todos juntos los humanos y humanas que están en este proceso. Y a mí me parece muy importante. Yo fui médico de las comunas de Cerro Navia, de Renca, conozco muy bien, y creo que es apasionante poder llevar iniciativas como esta a esas comunas, personas que muchas veces no tienen acceso a la lectura, a comprar libros, poder llevarle a los científicos, a los filósofos, filósofas más importantes del mundo, porque también son parte de esta conversación. No va a haber cambios de arriba hacia abajo, los cambios van a ser de abajo hacia arriba. Y uno de los temas que nosotros queremos hacer en el Congreso del Futuro es modelar los futuros posibles. Acabamos de hacer una experiencia muy bonita en la Universidad de en la Municipalidad de Valparaíso con el alcalde y el gobernador. Invitamos a todas las organizaciones sociales, cerca de 100, a las universidades, a los empresarios, a los del puerto, a los que venden pescado, a los de la cultura, a los del patrimonio, a los de las ferias, a todos, de los cerros. Hicimos una reunión pensando cuál es la vocación de Valparaíso, o sea, cómo queremos que sea el Valparaíso el 2030, el 2050, pero era participativo, todos participaban, construimos un consenso y luego es una tarea para las universidades, para el país, decir, tenemos una carta de navegación compartida izquierda, derecha, universidades públicas y privadas, de los territorios, y yo creo que ese tipo de práctica debiéramos empezar a hacer, que los vecinos y vecinas vayan decidiendo ellos, con sus autoridades, con sus científicos, con sus científicas, con sus organizaciones sociales, cómo queremos que sea el Renca de aquí al 2030, cómo abordar los problemas más complejos, dónde están sus oportunidades. Esos modelamientos yo creo que son esenciales, y yo veo un rol del Congreso del Futuro a generar pensamiento estratégico para sacar adelante estas comunas y potenciar estas comunas, cómo se inserta Renca en este siglo que viene. ¿A dónde vamos a apostar? ¿Qué tenemos que formar? ¿Qué tenemos que hacer en los colegios? ¿Qué jóvenes queremos que sean doctores, doctoras, técnicos de Renca? Y eso, bueno, eso es posible y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Tenemos 30 y tantas universidades que son parte del Consejo Asesor de la Fundación del Congreso del Futuro y tenemos desafíos gigantescos. Chile tiene oportunidades maravillosas. Hay problemas, pero le podemos dar hidrógeno a todo el planeta con nuestro desierto y nuestros vientos. Podemos alimentar a todo el planeta porque los ecosistemas terrestres no lo van a poder hacer desde el Océano Pacífico. Podemos instalar en Chile los data centers que van a alimentar la inteligencia artificial de todo el mundo porque necesitan energía. Podemos, en Chile, el cobre chileno va a ser el cobre que van a usar todos los autos eléctricos del mundo. El litio chileno va a ser el que va a permitir que todas las baterías del mundo funcionen. ¿Se imaginó alguien alguna vez
que Chile iba a ser uno de los actores que puede salvar a la humanidad. ¿Qué hace Renca en eso? ¿Cómo insertamos Renca a Cerro Navia, a las comunas populares? Bueno, ese es el desafío. Así que, alcalde, bueno, seamos socios. Si a Renca le va bien, a Chile le va bien, al Congreso Futuro le va bien. Esa es la idea. Muchas gracias, senador. Y efectivamente lo que usted dice es absolutamente cierto. Y hace mucho eco, ¿cierto?, esta idea de que el planeta Tierra es un viaje, estamos todos en el mismo barco, en esta arca, en esta nave, donde o nos salvamos todos y todas o el futuro va a ser muy, muy complejo. Y hoy hemos tenido la gran oportunidad de escuchar a grandes expertos. Quiero agradecer a Nicolás Fernández, director de Encuentro de Fundación del Futuro, al alcalde de Renca y al senador Girardi por habernos acompañado aquí en vivo y en directo para compartir esta incorporación, ¿cierto?, de la Municipalidad de Renca en esta familia del Congreso Futuro. Y también dejarlos a todos y a todas invitadas para el día de mañana. Estamos ya cerrando esta jornada del día de hoy. Estamos llenos de datos, de ideas, de reflexiones, de inquietudes. Y bueno, ojalá que podamos seguir decantando, ¿cierto?, esta información. A veces es tanto que uno le cuesta ahí decir, bueno, ¿cómo me muevo yo con toda esta información? ¿Qué responsabilidad tengo en el rol que tengo en mi vida laboral, privada, social? Hay mucho que podemos hacer, están las instituciones, está la ciudadanía, está el mundo político, académico, y cada uno, ¿cierto?, sabe, como decimos en Chile, dónde le aprieta el zapato. Así que también este es un llamado a que la información y la reflexión en el Congreso Futuro sea también un pasaporte ahí a la responsabilidad colectiva para aprender a convivir, que es el gran lema del Congreso Futuro 2022. Así que ahora sí, los dejamos invitados y invitadas a que revisen toda la programación del día martes. Recordarles que estamos hasta el día viernes con grandes charlas de expertos y expertas mundial que van a poder hacernos seguir reflexionando respecto a este gran lema de aprender a convivir. Yo me despido, he estado muy inquietada, ¿cierto? Inquieta por toda la información, por todas estas reflexiones, y espero que también mañana podamos seguir compartiendo estas ideas y dejarlos todos conectados a través de las redes sociales del Congreso Futuro y que sigan comentando a través del hashtag Congreso Futuro 2022. Muy buenas tardes y un abrazo a todos y a todas. Gracias.